Muy buenos días para todos y para todas. El Departamento de Derecho y las Telecomunicaciones les da la más cordial bienvenida al tercer día de este ciclo de conferencias denominado La conectividad como palanca transversal para el desarrollo en Bogotá. El día de hoy estaremos hablando de asuntos relacionados con conectividad, plan de ordenamiento territorial y gobierno digital de la mano de expertos de la materia. Nos acompañará hoy el doctor Daniel Castaño, la doctora Sandra Ortiz como moderadora de un panel, la doctora Aura Cifuentes, Felipe Guzmán, el doctor Juan Baena y el doctor Alberto Solano. Un saludo especial para todos esos expertos, para nuestros estudiantes, exalumnos, docentes y todos los espectadores. En primer lugar, quiero dar una cordial bienvenida a todos estos asistentes, agradecerles por estar acá, recordarles que la universidad este año cumplió 135 años y nuestro departamento 25 años de creación. Como academia nos complace muchísimo poder generar ese tipo de espacios de discusión. Una de las ventajas de la conectividad, y ya entramos en materia, y que se quiso acertadamente que continuara dándose con el contexto del COVID-19, es el acceso a la administración pública y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a través de estos medios. Comprendiendo la magnitud de la relevancia de la conectividad, se hace imprescindible y es casi un presupuesto para que se logre la transformación digital del país, que todos los habitantes de Bogotá tengan esa posibilidad de hacer parte de este proceso, especialmente en el contexto actual y en aras de insertar a la ciudad en una nueva era digital. Ello supone un gran reto, pues en la actualidad son varios los habitantes de Bogotá que se encuentran relegados de las ventajas que esta representa. Como consecuencia de lo anterior, consideramos que es de gran importancia que se discuta el rol que tendrá el próximo plan de ordenamiento territorial en este tema con la conectividad, teniendo en cuenta su papel como instrumento necesario para mejorar el acceso a la administración pública por parte de los ciudadanos y como palanca para la transformación digital del país. Le doy una cálida bienvenida a esta jornada a cada uno de ustedes y esperando que sea de gran provecho para todos. En este momento tengo el honor, el placer de presentarles al doctor Daniel Castaño, director del Centro para la Ética y la Transformación Digital de la Universidad Externado de Colombia, quien presentará su conferencia sobre gobierno digital, una herramienta para todos los ciudadanos o pocos, utopía o realidad. El doctor Castaño es profesor de Derecho y consultor con más de 9 años de experiencia profesional en temas de política pública, regulación, contratación y nuevas tecnologías. Actualmente es docente de la maestría en Derecho Económico con énfasis en Derecho Bancario y Bursátil, la maestría en Derecho del Estado con énfasis en Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones y TIC, la especialización en Derecho Financiero, la especialización en Derecho de las Fintech, en Derecho Informático. El doctor Castaño es doctor en Derecho de la Universidad de California. Doctor Castaño, bienvenido y gracias por acompañarnos esta mañana. Un segundo. Bueno, muchas gracias, doctora Mónica, por esa presentación. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor poder compartir estos espacios con ustedes. Entonces, hoy me han pedido que hable sobre un tema que es muy interesante y sobre el que he venido trabajando ya hace un tiempo, y es el tema de gobierno digital. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo se ha desarrollado? Entonces, para eso he organizado, digamos que una charla muy puntual, y esencialmente la quiero orientar alrededor de cuatro preguntas. Entonces, el año pasado tuvimos la oportunidad de, tuve la gran oportunidad de asesorar a Colombia Compra Eficiente en la construcción de una guía y unos lineamientos para la contratación de servicios digitales con el fin de potencializar o acelerar la contratación de los servicios requeridos para implementar el GovTech en nuestro país, y digamos que de ahí pues quedaron enseñanzas muy valiosas. Entonces, quisiera arrancar con esta reflexión que es muy legalista y es, digamos, muy, muy de abogados. Es de un abogado muy famoso que se llamaba Oliver Wendell Holmes, juez magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en la que él postulaba que el derecho no es otra cosa que una predicción sobre lo que los jueces harán en el futuro.
Y con eso lo que quería hacer referencia a Holmes es que la tarea de los abogados, de nosotros, es, digamos, de alguna forma u otra, en nuestra vida diaria, predecir la manera en la que los jueces van a decidir los casos. Es decir, si hoy estructuramos un contrato en este sentido, o si decimos desarrollar esta aplicación, este servicio digital público, lo razonable es saber cuáles serán las consecuencias jurídicas derivadas de ello. Y yo creo que eso se puede trasladar al gobierno digital, y esa es una de las mayores preocupaciones que hay, porque en realidad esa es la preocupación subyacente a todas, y es, hay una gran incertidumbre respecto al régimen jurídico que gobierna la política del gobierno digital. Y esto es pues, un problema porque genera incertidumbre y es ciertamente una barrera que dificulta el desarrollo práctico de estos temas. Entonces me quiero centrar acá en esta charla en cuatro temas, en cuatro preguntas, en cuatro barreras que yo he tenido la oportunidad de identificar. La primera barrera es relativa a la definición legal de GovTech, de Government Technology, y su régimen normativo. Miren que de ahí arranca todos los problemas. Hay una gran dificultad, ojo, legal. No estoy hablando de la dificultad doctrinaria. Podemos traer doctrina y podemos traer la doctrina europea y allá nos van a traer una cantidad de definiciones, pero esas definiciones son foráneas, son extrañas a nuestro ordenamiento jurídico. Colombia es un Estado social de derecho, tenemos nuestras propias leyes y como tenemos nuestras propias leyes, pues tenemos que diseñar herramientas, tenemos que diseñar instituciones que sean consecuentes con nuestro régimen jurídico. ¿Por qué? Porque es que si nosotros le decimos a un funcionario público, venga funcionario público, desarrolle este proyecto y no le damos claridad normativa sobre el tema, pues la verdad es que ese funcionario público no va a tener los mejores incentivos para desarrollar algo que sea nuevo, algo que sea novedoso, porque siempre va a estar ese componente de incertidumbre detrás. La segunda pregunta que yo he identificado, la segunda dificultad, o mejor, el segundo reto, son las barreras en el régimen de compras públicas. Y ese es un régimen, y esa es una barrera práctica muy importante. Y es, digamos que a partir de mi experiencia como abogado y consultor en estos temas, les puedo decir que la transformación digital pública no empieza montando un equipo de innovación, es espectacular. Empieza un paso antes y es convenciendo al secretario general o al equipo jurídico de la entidad pública que me contrate el equipo de innovación, explicarle por qué es necesario un diseñador de servicios, por qué es importante un científico de datos, por qué es importante alguien experto en experiencia de usuario, por qué tal vez sea importante alguien experto en economía conductual. Y ahí vienen los primeros problemas, porque simplemente, por lo general, las áreas jurídicas lo que hacen es consultar los manuales, perfiles, resoluciones internos que ya tienen y dicen, no, pues es que aquí no me cabe el científico de datos, aquí no me cabe el diseñador de servicios. O vayamos más allá, entonces queremos desarrollar una inteligencia artificial para optimizar la forma en la que una superintendencia despliega sus funciones de control, vigilancia e inspección. Entonces viene la gran pregunta, bueno, ¿y eso qué es? ¿Un servicio? ¿Cómo lo contratamos? ¿Procede la contratación directa? ¿O tenemos que buscar un acuerdo marco de precios? ¿Cómo lo estructuramos? ¿Cuál debe ser la arquitectura algorítmica? O mejor aún, digamos que un tema que se ha ventilado mucho en los últimos, diría yo, seis meses, es la posibilidad de contratar con startups. Entonces ahorita que hable muy de la definición de GovTech, va a mostrar cómo hay una definición que viene de organismos multilaterales y de la doctrina europea, donde se considera que la startup es esencial o está en el corazón del concepto de GovTech. Y sí, tienen la razón, solo que yo creo que la contratación con startups pues, no agota todo el concepto de GovTech. Pero es una pregunta interesante. ¿Puede la administración pública contratar con una startup en GovTech para que a través de un servicio o un esquema disruptivo acelere exponencialmente el gobierno digital? Dudas, porque ninguna norma en el Estatuto General de Contratación nos va a dar una respuesta inmediata para eso. Tercero, yo he podido identificar barreras relacionadas con la gestión del conocimiento al interior de las entidades públicas y también al interior de ciertas entidades privadas. Y esto sí que es un problema. Entonces, al momento de estructurar un proceso de selección de contratistas para adquirir
determinado servicio digital que yo necesito para poner en marcha X herramienta de GovTech, pues lo que yo veo es que los equipos jurídicos y técnicos de las entidades, cada uno va por su cuenta. Entonces lo que hay es un diálogo por correo electrónico, el equipo técnico redacta la parte técnica, se la manda a los abogados copy-paste al documento jurídico, pero no hay un diálogo, no hay un verdadero diálogo entre estos dos equipos. También hay grandes brechas en materia de capacitación. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención que uno identifica entidades públicas que tienen grandes iniciativas en materia de GovTech, de gobierno digital, pero que no están ni en Bogotá, ni en Medellín, ni en Cali, sino que están en municipios apartados, tienen unas grandes iniciativas. Y cuando uno les pregunta, yo lo he hecho, ¿ustedes creen que lo que están haciendo es GovTech? Me dicen, qué pena, pero es que no sé qué es GovTech. Entonces ahí estamos fallando, transmitiendo el mensaje, estamos fallando capacitando a esos funcionarios públicos y estamos fallando en darles las herramientas que les hagan simplemente la vida más sencilla. Y cuarto, el cuarto gran reto que yo he identificado es la incertidumbre jurídica respecto de la experimentación pública. Sí, la experimentación es maravillosa, nos permite probar conceptos, nos permite medirlos, cuantificarlos. Pero la pregunta es, somos una entidad pública. ¿Cómo una entidad pública contrata una prueba de concepto? ¿Cómo una entidad pública contrata un prototipo? ¿Cómo una entidad pública puede experimentar? Ojo, con recursos públicos. Esto es muy importante. Digamos que ustedes pueden hacer su experimento de emprendimiento. Ustedes se reúnen con dos amigos, reúnen capital y dicen, bueno, vamos a asociar, vamos a trabajar, a ver qué logramos. Dentro de un año no, pues no nos fue tan bien. Pero bueno, pues digamos que es capital privado, son sus ahorros, es su bolsillo. Pero ¿hasta qué punto y en qué nivel podemos experimentar con las entidades públicas y cuáles son los beneficios de esa experimentación pública? Entonces vamos a verlos uno por uno. Entonces empecemos con el concepto mismo de GovTech. Entonces al respecto yo les puedo decir algo. En Colombia, en este momento, no existe una definición legal de GovTech, de Government Technology. Ojo, hay referencias a la política de gobierno digital, claro que las hay leyes. El Plan Nacional de Desarrollo, artículo 147 y 148, señala en qué sentido deberá estar orientada. Hay documentos, manuales, que han sido expedidos por MINTIC en una labor de verdad excepcional. Pero uno no encuentra una ley en Colombia que le diga a usted GovTech es esto. Entonces hay que partir de ahí. Entonces por eso se han suscitado diferentes movimientos intelectuales, públicos, privados, para intentar definir el concepto de GovTech. Entonces sobre ese punto hay que destacar un gran estudio muy importante, como diría uno, groundbreaking, que adelantó el DNP. Hace ya, si no estoy mal, creo que fue inicio de 2020, 2019. Sobre el concepto de GovTech, se apoyó en unos organismos multilaterales, contrataron a unos expertos, hicieron unas mesas, hicieron un recuento y que ese fue un antecedente súper importante en estos temas. Pero uno de los temas que se destaca ahí es, oiga, hay indeterminación, no sabemos exactamente qué significa GovTech, vamos a echar mano de diferentes conceptos, entonces traen doctrina europea, en la cual se tiende a decir que el GovTech está relacionado con la contratación, es decir, cuando una administración pública contrata una startup o un emprendimiento de base tecnológica, como se le llama, porque las startups tienen un modelo disruptivo, porque incorporan tecnologías radicales, pero además incorporan modelos de negocio disruptivos. Simplemente por el funcionamiento lean de una startup, esa posibilidad de desarrollar un producto en muy corto tiempo, de iterar, de pivotear, en fin. Entonces que la contratación con startup es un concepto esencial al gobierno digital. Yo creo que eso es muy interesante, eso se resalta. Yo creo que eso es cierto, pero es incompleto. Yo creo que el concepto de GovTech no se agota únicamente con la contratación con startups. Yo creo que es algo mucho más profundo y por eso yo me aventuro a proponer esta definición de GovTech. Repito, esta es simplemente mi propuesta personal a partir de lo que he hecho. Entonces, yo lo definiría como un conjunto de estrategias regulatorias, científicas, tecnológicas y de innovación, cuya articulación persigue diseñar,
desarrollar, implementar y operar productos tecnológicos que incorporen uno o varios bienes o servicios digitales, con el fin de optimizar la prestación de servicios públicos, la gestión de competencias públicas o procedimientos administrativos en términos empíricamente verificables, donde el empoderamiento de la ciudadanía constituye un factor esencial para garantizar su oportuno y cabal acceso al Estado digital. Estos términos o variables empíricamente verificables pueden ser, a manera de ejemplo, la transparencia, la celeridad, la coherencia, la consistencia, la calidad, eficiencia, coordinación, inclusión, participación, velocidad. Entonces aquí me quiero detener un poquito para explicar esta definición que yo he propuesto. Yo creo que es un conjunto de estrategias regulatorias, científicas, tecnológicas y de innovación, porque hay entidades públicas, primero en el componente regulatorio, que tienen que hacer ciertos ajustes internos con su estructura interna, tienen que renovar normativamente ciertos aspectos para poder abrirle el paso a este tipo de iniciativas. En lo que tiene que ver con ese componente científico, tecnológico de innovación, básicamente lo que yo busco con esto es relacionar el concepto con actividades de ciencia, tecnología e innovación para poder facilitar la contratación de estos servicios por medio de convenios científicos y de innovación. Yo creo que eso es un tema muy importante, pero eso va amarrado con otra cosa, y es la naturaleza de la tecnología que se está utilizando. Entonces, una cosa es contratar con un proveedor, entonces justificar una contratación directa con un proveedor que me está diciendo que tiene un algoritmo propietario para optimizar hasta en un 60% la respuesta a derechos de petición, a decir, no, entonces yo creo que ahí eventualmente, ojo, hay que ver las circunstancias de cada caso, hay que adelantar los estudios previos, hay que analizar el mercado. Pero digamos que ahí pues uno podría decir, bueno, pues en principio tiene un algoritmo propietario, yo estudio el mercado y veo que nadie más lo tiene. A que se me acerque simplemente un proveedor y me diga, no, pues yo le quiero, yo le tengo un BPM, y como yo soy el único proveedor de ese BPM, pues contráteme directamente. Señores, hay una cantidad de proveedores que pueden prestar ese mismo servicio. Entonces, por eso destaco yo ese componente de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cuál es el objetivo de esto? Prestar servicios públicos. Por servicios públicos, pues me refiero a todo lo que hace la administración pública. Entonces, educación, salud, cultura, recreación, transporte, servicios públicos domiciliarios, en fin, todos los servicios públicos a cargo de la administración, de acuerdo con el artículo 365 de la Constitución Política. La gestión de competencias públicas, yo creo que esto sirve internamente para que las entidades públicas puedan gestionar sus asuntos internos. Entonces, la gestión documental, ¿cómo la podemos mejorar con tecnología? Ojo, pero no es simplemente, no, pues la estamos escaneando y estamos utilizando OCR para reconocer eso que está en PDF. No, estoy hablando de desarrollos realmente disruptivos. Obviamente, por algo hay que empezar, pero entonces eso va a jugar un papel en la medida, en la manera en que vamos a contratar estos servicios. Y en la gestión de procedimientos administrativos digitales, ahorita con la reciente reforma del SEPACA, por medio de la ley 2080 de este año, pues se transformó por completo la administración digital. Ahorita hay un énfasis muy fuerte en esos procedimientos administrativos digitales. Me gusta mucho porque el SEPACA habilita directamente a MINTIC, y aquí MINTIC va a tener una tarea muy interesante de desarrollar normativamente eso que dice el SEPACA, creo que es por allá el artículo 53A de esa nueva reforma de la ley 2080, para hacer que esos procedimientos administrativos digitales sean una realidad. Y aquí hay un punto que a mí me gusta mucho, y es que estas herramientas optimicen la prestación del servicio, optimicen el ejercicio de una competencia, optimicen la gestión de un procedimiento administrativo en términos empíricamente verificables. ¿Y por qué me gusta a mí hacer mucho énfasis en el término empíricamente verificable? Porque aquí yo sí me voy del lado más de la ingeniería. Entonces, cuando uno se sienta con abogados, con politólogos, los abogados y los politólogos y los economistas y, bueno, todas las personas que intervienen en estos temas, pues son muy optimistas frente a la tecnología. Decimos, no, pues hay que mejorar el gobierno. Somos expertos utilizando esas frases, un poquito de retórica. Hay que mejorar el gobierno, hay que mejorar la gestión pública, hay que empoderar a la ciudadanía. Sí, pero ¿eso qué significa? Eso nada es lo mismo. Eso, dirían, es una carta de amor eterno.
Entonces, ¿qué le aprendí yo a los ingenieros sobre estos temas? Que sobre esto se puede cuantificar. Entonces, queremos implementar una herramienta de GovTech para optimizar la velocidad con la que se resuelve un derecho de petición. Es muy fácil, yo puedo cuantificar el punto A. Entonces, puedo decir, hoy en día, esa entidad pública se demora en promedio X días. O bueno, pensemos en el trámite de una licencia. Entonces, hoy en día, o de una autorización. Hoy en día, esta autoridad administrativa se demora 6 meses otorgando esa licencia o revisando esa documentación. Entonces, yo estoy cuantificando un punto A. Y yo luego puedo llegar a un punto B y decir, mire, con la implementación de esta herramienta, yo puedo ir de 6 meses a 3. Entonces, en ese caso, yo estaré optimizando la velocidad de un procedimiento administrativo en términos empíricamente verificables. Estoy mostrando que vamos de 6 meses a 3 meses. Y lo mismo aplica con la consistencia, con la celeridad, con la participación. Entonces, decir, mire, si yo, antes yo recibía estos comentarios o tenía a X personas que participaban en estos procedimientos, cuando yo implemento esta herramienta, ese número de personas se duplica. Creo que esto facilita mucho la justificación de estos proyectos. Creo que le facilita mucho la vida a los entes de control también, porque aquí tiene que haber una supervisión de lo que se está haciendo. Y creo que facilita mucho ese diálogo entre el equipo jurídico y el equipo técnico al interior de las entidades públicas cuando están estructurando eso. Es decir, es simplemente una definición que yo propongo con el fin simplemente de ponerle un piso y que deje de ser retórico, sino que podamos cuantificar en términos empíricamente verificables cómo es esa optimización de tal o cual competencia, procedimiento o servicio público a cargo de la administración pública. ¿Listo? Yo creo que aquí, y esta es una idea que he tenido hace poco, yo creo que hay lugar a optimizar, digamos, un segmento del GovTech con el llamado RegTech. Y aquí podemos aprender mucho del FinTech. Entonces, el FinTech, entonces el RegTech arranca como un segmento del FinTech que lo que busca es optimizar el cumplimiento normativo de los agentes regulados. Pero luego se mueve también y se expande a los supervisores. Es un conjunto de tecnologías que permite que los supervisores optimicen costos y puedan mejorar la manera en la que desempeñan sus tareas. Entonces yo creo que aquí hay lugar a encontrar como ese campo, ese punto de toque entre GovTech y RegTech, y podríamos mejorar el concepto simplemente con ese concepto que nos llega y que nos enseña el RegTech, y es en el segmento de supervisores, pues puede ayudar a la administración pública a optimizar las funciones de inspección, vigilancia y control mediante la recolección y análisis de información del sector para la mitigación y gestión de riesgos sistémicos. Yo creo que esto puede aplicar a diferentes sectores de la administración pública. Bueno, aquí no me quiero detener en esto, simplemente quiero hacer una premisa, establecer una premisa que no me canso de hacer, y es que cualquier iniciativa de GovTech o de gobierno digital se encuentra sometida al principio de legalidad, se encuentra sometida a los principios que rigen la función administrativa. Esto no me lo he inventado yo, esto lo ha dicho la Corte Constitucional, por lo menos desde el año 2000, en esa sentencia C-662 de 2000, por medio de la ley 57.999, ley de comercio electrónico, la ley que regula el intercambio de mensajes de datos. La Corte dijo, me parece maravilloso que esto se le aplique al sector público, pero tenga en cuenta que aquí hay unos requerimientos de legalidad. Y quiero hacer mucho énfasis en esa sentencia, que es la C-259 de 2018, que fue esa sentencia por medio de la cual la Corte revisó, si no estoy mal, el artículo 2 de la ley 1150, que sienta los fundamentos legales del SECOP, del Sistema de Contratación Pública Electrónica. Y en esa sentencia la Corte dice, celebro la incorporación de nuevas tecnologías al sector público, esto puede ayudar en muchos frentes, pero ojo, esa tecnología tiene que respetar el debido proceso. Esa tecnología tiene que respetar la transparencia. Esa tecnología debe respetar los principios de la función administrativa. ¿Para qué? Con el fin que ese sistema de información opere dentro de los parámetros que han sido establecidos por la Constitución. Porque es que por el hecho que estemos aplicando tecnología no significa que sea algo extraterrestre o que sea algo simplemente salido o que opere por fuera de la Constitución. Quiero hablar ahorita un poquito de las barreras en el régimen de las compras públicas.
creo que este es uno de los principales obstáculos que se enfrenta hoy, porque es que es muy sencillo. Listo, queremos innovar, tenemos unas metas, maravilloso, tenemos un deadline, tenemos 500 días para mostrar avances en materia de gobierno digital, de inteligencia artificial, tenemos que hacer algo. Bueno, salga y contrate, porque las entidades públicas, por lo general, o por lo menos lo puedo hablar yo desde mi experiencia, pues yo hasta ahora no he visto la primera que tenga la capacidad técnica interna de hacer estos desarrollos. Si hay alguna que lo tenga, tal vez se me está escapando el radar, pero por lo general lo que yo he visto no lo tiene. Tienen que salir a contratar algún tipo de servicio para apoyarse. Y pues ahí viene todo un problema de cómo lo vamos a estructurar, cuál va a ser el mecanismo de selección, cuál va a ser el tipo de contrato. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que la estructuración de procesos de compra pública para la adquisición de bienes y servicios digitales requeridos para la ejecución de la política pública de gobierno digital y la puesta en marcha del GovTech se debe hacer con arreglo al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública vigente. Punto. Hay que regirse por la Ley 80. Hay que regirse por la Ley 1150 de 2007. Porque si queremos mejorar el gobierno con tecnología, pues tenemos que hacer las cosas bien. No podemos salir a mañar un proceso o simplemente a equivocarnos y a contratar algo indebidamente. Entonces es muy importante que la contratación de cualquier bien o servicio se deba hacer por medio de esos mecanismos. Ahora bien, hay un debate muy importante que me parece interesante tocarlo, y es la posibilidad no de comprar servicios. Digamos, pues uno puede ir a acuerdo público de nube, una cantidad de servicios. Ahorita Colombia Compra también hay que celebrar esa iniciativa muy activa a través de sus acuerdos marco de precios, facilitándole mucho la vida a las entidades públicas. Pero eso es muy diferente a contratar como tal un proyecto o una solución. Entonces, creo que es posible que una entidad pública salga a contratar una solución, un proyecto, no solamente un servicio. Sí, pero lo tiene que hacer con mucho cuidado. Lo tiene que hacer con pinzas. Y casi que yo recomiendo que, en todo caso, deben garantizar todos los principios de la contratación estatal. Transparencia, libertad de concurrencia. Tienen que tener mucho cuidado con ese famoso único proveedor. Porque aquí los proveedores de tecnología son expertos. Yo que he estado al lado de la administración pública, he visto desfilar un sinnúmero de proveedores que siempre llegan, no, es que yo soy el único proveedor, entonces pues por eso no es necesario licitar, no es necesario hacer nada, sino que simplemente es el único proveedor, somos los únicos que lo hacemos, hagámoslo por contratación directa. No, eso no es tan fácil, eso no es tan cierto, porque hay que hacer un proceso de verificación, que eso sea realmente así, porque si no, lo que estaremos haciendo pues será contaminar ese proceso de selección. Entonces, ¿se pueden contratar soluciones? Sí. ¿Se pueden contratar proyectos? Sí, pero tienen que estar debidamente estructurados. Y es un llamado que les hago, y en todo caso, esto tiene que estar sometido al estatuto de la contratación estatal. Punto. No es porque yo he visto el argumento. Es que como estamos siendo disruptivos y queremos innovar, y entonces esta es una tecnología disruptiva que quiere, además aquí vienen toda esa retórica. Entonces queremos acelerar exponencialmente lo que hace la administración pública a través de tecnología disruptiva, entonces contrátanos directamente. No, eso no es así y eso no es tan sencillo. Entonces hay que seguir a cabalidad las reglas que sienta el Estatuto General de la Contratación Estatal. Ahorita viene un tema que a mí me encanta, me gusta muchísimo, y es la posibilidad de experimentar. ¿Cómo funciona la experimentación pública y el GovTech? Pues aquí me gusta mucho hablar de la definición misma de experimentación. Entonces, la experimentación es un método sencillo para probar nuevas ideas de una manera sistemática. La experimentación es una forma de aprendizaje que permite aprender rápidamente sobre una nueva política pública o producto tecnológico a efectos de determinar si son realmente efectivos en satisfacer la necesidad o solucionar el problema para el que han sido ideados. Y los experimentos nos permiten conocer o demostrar el valor de una nueva política pública o producto tecnológico con el objetivo de analizar con fundamento en evidencia empíricamente verificable. Como pueden ver, yo en eso sí soy muy riguroso en el tema. La retórica es muy bonita, pero a mí me gusta ver las cifras y los números para determinar si estos reportarán los beneficios esperados en el mediano y largo plazo. Palabras más, palabras menos, ¿cuál es el beneficio de la experimentación? Y es experimentar de manera pequeña, controlada,
No tenemos que salir a contratar un proyecto de inteligencia artificial gigante que nos cueste 50 mil millones de pesos. Porque, ojo, la inteligencia artificial, como lo define Peter Norvig, uno de los padres de inteligencia artificial modernos, es una ciencia probabilística que opera en la incertidumbre. Entonces vamos a salir a contratar, y entonces ahí sí entran todos los componentes. Vamos a salir a contratar un proyecto de inteligencia artificial que cueste 15 millones de pesos, yo los he visto, 15 millones de pesos. Entonces incorporamos una arquitectura de deep learning, donde hay un aprendizaje autónomo, no supervisado, y vamos a dejar que el algoritmo aprenda y que nos sorprenda. Y los recursos públicos aguantan eso. Pues es necesario irnos por los 15 mil. Ojo, si hay una arquitectura algorítmica con un alto grado de autonomía, que es experimental y que creemos puede tener un impacto significativo en el sector público, pues es necesario irnos a meterle 15 millones de pesos. Podemos hacer algo pequeño, prototipo, una prueba de concepto, algo pequeño, controlado, sobre lo cual podamos iterar rápidamente, aprender, documentarlo todo y aprender. Y simplemente dependiendo de cómo nos vaya con ese experimento, pues ese experimento servirá de fundamento de ese proyecto más grande. Por ejemplo, será fundamento. Entonces, sí, lo probamos, probamos el concepto, funciona en un ambiente controlado, un ambiente pequeño. Entonces, escalémoslo. Entonces, ahí sí, ese aprendizaje empíricamente verificable, documentado, nos sirve en sí mismo para fundamentar el proceso de contratación de los 50 mil millones de pesos. Y eso también sirve para las políticas públicas. Entonces, sirve, simplemente hay que probar de manera muy controlada cómo pueden funcionar esas nuevas ideas. Nos puede ayudar a definir roles. Algo muy importante, la privacidad. Nos puede ayudar a evaluar cuál va a ser el impacto de privacidad de esta aplicación para la vida de los ciudadanos. Esto es muy importante. Por ejemplo, hace poco, y pues aquí lo tengo que decir públicamente, ya que estamos en un contexto académico, hace poco vea, y ojo, me quedo con la noticia que fue publicada en los medios, no le hice más seguimiento al tema, simplemente quiero decir que una noticia me llamó mucho la atención, en el que la alcaldía de Bogotá anunciaba que iba a iniciar un piloto, una prueba con unos espacios de internet abierto, y que el modelo de negocio iba a tener en cuenta los datos de los ciudadanos, tal cual. Pues yo, como una persona que sé de protección de datos personales, diciendo, pues un momento, esto lo que es una contingencia gigante, y lo que está haciendo la ciudad de Bogotá, el distrito capital, es tal vez meterse en un problema con este tipo de anuncios. Hay que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que no se puede utilizar, pero se puede utilizar primero en un contexto muy pequeño, muy controlado, para ver cuál va a ser el impacto de privacidad de ese producto. Algo que yo les puedo decir es que en el tiempo que llevo trabajando en esto y que he tenido la oportunidad de revisar el ordenamiento jurídico como un todo, les puedo decir que en el ordenamiento jurídico colombiano no existen obstáculos legales que impidan que las entidades estatales experimenten con la implementación de nuevos avances tecnológicos en el sector público mediante la contratación de pruebas de concepto o prototipos de productos digitales que incorporen bienes o servicios digitales innovadores, disruptivos o experimentales que operen en ambientes de incertidumbre. No existe ninguna limitación, pero ojo, esta charla académica, no les estoy dando a ustedes recomendación profesional, esto no es legal advice, esto no es legal counseling, entonces no, luego no vayan a decir, no, es que escuchamos una charla en la que digo que sí se puede, no, a secas no. Simplemente, desde un punto de vista académico, les estoy diciendo que esto es posible, pero requiere el análisis caso por caso para estructurar bien el proyecto. Esto lo que les puedo decir es que no existe obstáculo, pero que no exista obstáculo no significa que no hayan unos requisitos para realizar esos ejercicios de experimentación pública. Uno que yo identifico, y es que tienen que ser con tecnologías realmente disruptivas. O sea, inteligencia artificial, probar arquitecturas algorítmicas respecto a las cuales hay un alto grado de incertidumbre, ensayar con blockchain, tal vez ensayar con realidad aumentada. Para mí que no me vengan a decir que van a experimentar con un gestor documental o que vamos a experimentar con un OCR para identificar texto, entonces que por eso se justifica que lo contratemos directamente. No, tiene que haber un componente realmente disruptivo, tiene que haber una tecnología experimental que opere en un ambiente de incertidumbre. Para mí, esa es la principal característica que deben cumplir estos ejercicios de experimentación pública. Y lo segundo, algo que me parece muy importante,
se deben establecer incentivos para que los servidores públicos experimenten. Y eso sí que me parece muy importante. Entonces, el gobierno nacional ha hecho una gran tarea de una producción normativa prolija. Mintic ha hecho una tarea excepcional en todos los niveles. Pero cuando uno se pone al nivel del servidor público, en la entidad, y ojo, y aquí yo me he dado cuenta que ahí tal vez le estoy diciendo que, el agua, que descubrí el agua tibia. Pues a mí me parece muy interesante este descubrimiento. Es que las entidades públicas están en diferentes niveles de maduración y avance tecnológico, así como entidades, y esto está absolutamente ligado a los recursos. A mayores recursos, las entidades públicas pueden acceder a los asesores, consultores, pueden pagar a los mejores, a las mejores firmas de abogados, a las mejores firmas de consultoría, pueden atraer al talento, pueden atraer a funcionarios públicos. Es que hay entidades públicas donde hay asesores de despacho que ganan más que cabezas de directores de otras entidades públicas. Es decir, y que tienen, digamos, salarios competitivos con el sector privado. Es decir, hay entidades que de verdad se pueden traer a gente del sector privado con incentivos económicos y con incentivos laborales, obviamente con incentivos de crecimiento, de carrera, bueno, todo lo que implica en estos temas. Pero hay entidades que lo tienen, hay entidades en las que no. Entonces, en esas entidades que tienen acceso a esos recursos, que logran atraer a ese talento, que conforman equipos de innovación. Miren, entonces yo les pongo un ejemplo. El equipo de innovación del DNP, espectacular. O sea, la gente que lograron vincular, la gente que lograron atraer, es simplemente un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque el DNP tenía los recursos y el talento para poder hacerlo. Eso no ocurre en todas las entidades públicas. Entonces, digamos que hay entidades que la tienen muy clara, hay entidades que nosotros, cuando uno se pone en el lugar de esas entidades que no tienen acceso a esos recursos, que no tienen acceso a ese talento, y les dicen, tiene 500 días para que me monte un proyecto de inteligencia artificial. Pues usted dice, bueno, pero entonces, ¿por dónde arranco? Voy a experimentar, pero ojo, ¿cómo voy a experimentar para no meterme en problemas? ¿Qué incentivo tengo yo? ¿Tengo algún tipo de incentivos? O sea, ¿cómo juega ahí mi responsabilidad? Y es que los servidores públicos tienen que pensar en términos de responsabilidad. Responsabilidad patrimonial, fiscal, disciplinaria, penal. Y yo veo que eso no está muy claro. Y aquí me parece muy interesante algo, y es que el sector público, el gobierno ha avanzado mucho y muy rápido, usted lo reconoce, en la creación de areneras regulatorias, del sandbox regulatorio, como le dicen acá, en materia financiera, ahorita hay uno de la CRC, tengo entendido que la SIC está haciendo lo propio. En materia de GovTech, hay un sandbox, si no estoy mal, a cargo de MILAB, de Impulsa, es una iniciativa excepcional, creo que cuenta con apoyo de la CAF. Pero hay que bajar un nivel más, y es bueno, ¿qué incentivos tienen esos funcionarios públicos? Entonces, aquí a la industria le decimos, ¿quiere probar nuevos servicios financieros? ¿Quiere experimentar? Venga, experimente en la arenera. Es un ambiente controlado, usted no se va a meter en problemas. Pero entonces deberíamos decir lo mismo al funcionario público. Venga, funcionario público, haga parte de esta arenera. Vamos a experimentar. Y si algo sale mal, pues usted no se va a meter en problemas. Porque es que si no hay incentivo, pues si el servidor público, y yo los conozco con la mejor voluntad, con la mejor transparencia, con el mejor sentido del servicio público, decide experimentar y algo sale mal, pues luego se va a ver en problemas explicándole eso a la Contraloría y a la Procuraduría. Entonces yo creo que hace falta robustecer esos incentivos para que los funcionarios públicos, los servidores públicos, puedan experimentar. ¿Listo? Creo que eso hace falta. En el cuarto tema, quiero hablar de la gestión del conocimiento. Digamos que es un problema reiterado que yo he encontrado al interior de las entidades públicas, básicamente los equipos técnico-jurídico de planeación no se hablan, se cruzan correos electrónicos. Entonces aquí, ¿qué es muy importante decir? Es que yo creo que ningún proceso de innovación y transformación digital puede ser exitoso sin una debida gestión del cambio, transformación organizacional y cultural de una organización pública. Yo creo que esto es fundamental desde el momento de la estructuración. Entonces, hay que propiciar estos espacios de colaboración y diálogo interdisciplinario. Una recomendación que yo le hago a mis clientes es, creen equipos interdisciplinarios donde obliguen a que los ingenieros,
los abogados, los politólogos, los economistas hablen, giren en torno a un mismo proyecto. Y aquí es copiando esa aproximación, por ejemplo, que en las empresas de tecnología se les denomina el cross-functional approach. Tenemos equipos con profesionales de diferentes backgrounds, de diferente formación. Lo que queremos es que todos estén sentados en la misma mesa, en torno al mismo producto, y que no sea simplemente que el equipo técnico me redactó la parte técnica, se la mandó el equipo legal, el equipo legal la copió y la pegó en un preformato, que ya, en un formato, una proforma, que ya tiene para los estudios previos. Yo creo que es absolutamente necesario propiciar ese diálogo interdisciplinar. Hay que capacitar a los funcionarios públicos. Eso en cuanto a la estructuración. Hay que facilitarles el lenguaje. Algo que yo he visto muy perdidos a los funcionarios públicos, y es que ahorita vienen y les dicen, tienen 500 días para que nos muestre avances en esta política. Pero entonces, ¿dónde está la capacitación? Y aquí hay un mar de normas jurídicas enormes, hay normas para todo, y nadie ha hecho la labor de ponerlas todas en contexto, de decirle al funcionario público, funcionario, este es el camino. Entonces, amarrar esos retos públicos con el tema de contratación, con el tema presupuestal, eso hace falta, porque hay que hacerle la vida más sencilla a los funcionarios públicos si queremos que eso funcione. Y por último, yo creo que también es muy importante que todos esos procesos de GovTech tengan un componente de gestión del cambio, tengan un componente de adopción, porque una de las principales cosas que ven en el sector público es la resistencia a esas nuevas tecnologías. Hay entidades que adquieren los servicios, que adquieren o que implementan un proyecto de GovTech, y luego pues eso no lo utiliza nadie, porque nadie se sienta con los funcionarios públicos, con los servidores públicos, a explicarles cuáles son los beneficios de poder hacer eso. ¿Listo? Simplemente para concluir, unas recomendaciones y buenas prácticas. Entonces, lo primero que les recomiendo es identificar muy bien los fundamentos jurídicos del producto o servicio que ustedes quieren implementar, cuál es su naturaleza, identificar muy bien las normas que van a gobernar ese producto o servicio o ese proyecto, arrancando desde el CEPACA, Estatuto General de Contratación, algo muy importante, la Ley 527 de 1999, que gobierna el intercambio de mensajes de datos. Esa es la base jurídica y técnica de todo esto. Si ustedes se dan cuenta, las normas de gobierno digital, normas de contratación estatal, normas de justicia digital, hacen referencia a esa Ley 527. Entonces, esa Ley 527 hay que entenderla, y aquí me llama mucho la atención. Yo he visto muchas capacitaciones, entidades públicas, bueno, en las asesorías, y en esas primeras reuniones que tengo, les pregunto, bueno, ¿quiénes de acá conocen la Ley 527 o la han aplicado alguna vez en su vida? Nadie. Nadie la conoce. Entonces, error. Gran error. La Ley 527 hay que entenderla, hay que interiorizarla. Es más, yo les cuento, hace como unos 3 o 4 años, hablaba con un funcionario del entonces MINTIC, ojo, 3 o 4 años, y me decía que la Ley 527 era un obstáculo para la transformación digital del Estado. Falso. La Ley 527 es absolutamente amplia. Ese artículo segundo, numeral A, que habla de los mensajes de datos y los sistemas de información pública, es suficientemente amplio. Por ahí cabe un bus con las puertas abiertas, por ahí cabe un fax, o por ahí cabe una inteligencia artificial. Entonces, llamado simplemente a interiorizar esa Ley 527. En materia de protección de datos sí que es importante. Toda la política de gobierno digital también hay que interiorizarla. En cuanto a la estructuración, les recomiendo yo ser muy rigurosos con la planeación, hacer un due diligence tecnológico, es decir, sentarse con un equipo interdisciplinar que puedan evaluar. Primero, si lo que ustedes quieren hacer es posible. Yo he tenido clientes que me dicen, quiero una inteligencia artificial que me resuelva todos los derechos de petición. Eso no existe hoy y tal vez no va a existir en un mediano plazo. Incluso he tenido experiencias con la rama judicial que me dicen, queremos un juez robot que decida todos los asuntos de la rama judicial. Tampoco es posible. Y así uno habla con entidades públicas a las que vienen a ofrecerles cosas. Entonces, lo principal es sentarnos, es, ¿eso es posible? ¿Es real? ¿Es real en ese periodo de tiempo? Porque hay proyectos de estos que se demoran. ¿La tecnología existe? ¿Cuál es el estado del arte? ¿Cuál es la finalidad? En fin, yo creo que es un tema muy importante verificar.
ver muy bien eso de la tecnología experimental startup. Yo creo que sí se puede experimentar. Hay que tener mucho cuidado. Hay que analizar la startup con la que se vaya a contratar muy bien. Hay startups de startups. Hay startups que están en capital semilla y que literalmente no tienen nada diferente a un deck o un videito en YouTube. Y con eso van a levantar capital. Eso está muy bien. Digamos que así funciona el emprendimiento. Ustedes van hacia los fondos de inversión privado y si es una buena idea, pues logra convencer y logra empezar a recoger capital para empezar a crecer la startup. Pero yo no creo que eso funcione así en el sector público. Yo creo que el patrimonio público no es capital de riesgo. Y aquí tengo que hacer una gran distinción. Una cosa es la actividad de fomento económico de la administración pública. Es decir, cuando se hacen programas, invitaciones, incentivos, subvenciones, créditos blandos, mentorías. Yo creo que está perfecto. Premios, eso es fomento, eso es una cosa. Pero otra cosa es la contratación estatal y son los recursos de la contratación estatal. Yo creo que la contratación estatal no es capital de riesgo. Yo creo que ese patrimonio público destinado a la contratación estatal no es capital de riesgo. Alternativas para el capital de riesgo. A mí me fascinaría, un día de mañana me encantaría ver una entidad pública, y aquí hay diferentes ropajes jurídicos que pueden asumir, una sociedad de economía mixta, estas sociedades mixtas independientemente de su denominación, que funcionara como un fondo de inversión público. Y es emprendedor público. Usted tiene algo que le agrega valor social a lo que hace la administración. Maravilloso, venga para acá, yo le invierto, pero eso sí, yo me llevo tanto stake o tanto equity en su negocio. Y el día de mañana, que usted crezca, pues el Estado vende eso y con eso, pues vuelve y lo reinvierte para seguir apoyando y seguir generando esos incentivos. Pero repito, para mí la contratación estatal no es capital de riesgo. Y por último, algo a lo que nadie le pone atención, a lo que nadie se lee, los términos y condiciones de uso. Los términos y condiciones de uso son los parámetros técnicos y jurídicos dentro de los cuales opera un sistema de información. La Corte Constitucional ya lo ha mencionado en jurisprudencia reiterada, que el valor de los mensajes de datos se tiene que apreciar a la luz de los términos y condiciones de uso, a la luz de esos requisitos, de esos parámetros técnicos y jurídicos bajo los cuales opera el sistema de información. Luego, si esos términos y condiciones de uso son defectuosos, no funcionan bien, se quedan cortos, pues eso puede comprometer eventualmente la responsabilidad de la administración pública. Entonces, pues nada, con eso quería terminar mi charla. Si alguien está interesado en profundizar, si alguien está interesado en seguir con estos temas, los invito a que me sigan en LinkedIn. Ahí tienen el código QR, que simplemente le pueden tomar una foto y lo redirecciona. Y pues nada, espero que esta charla haya sido de su interés. Y pues muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias al departamento por esta invitación. Que esté muy bien. Doctor Daniel Castaño, muchísimas gracias por su grandiosa conferencia sobre el gobierno digital como una herramienta para todos los ciudadanos o pocos, utopía o realidad. Gracias por compartirnos todos esos retos que usted considera como más importantes para la implementación práctica del gobierno digital. Asimismo, gracias también por compartirnos esas buenas prácticas y recomendaciones al respecto. En este punto damos inicio al panel sobre generación de confianza digital a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el marco de una nueva estrategia de gobierno digital, en el cual nos acompañarán la doctora Sandra Milena Ortiz Laverde como moderadora, excúseme, y los panelistas son los siguientes: Aura Cifuentes, Juan Baena, Felipe Guzmán, Alberto Solar. La doctora Sandra Milena Ortiz Laverde es abogada y especialista en regulación y gestión de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. También es máster en ARTS, Derecho, Economía y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Derecho Público, especialidad Derecho Administrativo y doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España. Docente investigadora del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de nuestra Casa de Estudios, con más de 12 años de experiencia en el sector TIC. Nuestros panelistas. Hoy nos acompaña la doctora Aura Cifuentes, directora de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
La doctora Aura es egresada de la Universidad Externado de Colombia, donde estudió Gobierno y Relaciones Internacionales y cuenta con un máster en Asuntos Públicos del Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po. Ha trabajado durante los últimos 4 años en temáticas relacionadas con transparencia, gobierno abierto, elaboración de políticas públicas y uso de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Entre su trayectoria profesional se destaca su trabajo como coordinadora del equipo de innovación pública del Departamento Nacional de Planeación, coordinadora del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República, su rol como consultora en Etalab, dependencia del primer ministro francés encargada de los datos abiertos, así como su trabajo en la multinacional GIFI Informática en materia de ciudades inteligentes. El doctor Felipe Guzmán, alto consejero distrital de TIC de Bogotá, que también nos acompaña hoy, tiene la siguiente hoja de vida. El doctor Felipe tiene una amplia trayectoria en el sector público, es profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia y especialista en gobierno y políticas públicas de la Universidad de los Andes. Comenzó su carrera profesional en la academia como investigador de la Universidad Externado de Colombia. Trabajó en la Dirección de Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Asimismo, fue subdirector de Servicios Ciudadanos Digitales en la Agencia Nacional Digital. Aportó a la transformación digital de la evaluación en la educación del país en su cargo como director de Tecnologías de la Información del ICFES. Su trayectoria ha estado enfocada en la construcción de gobiernos abiertos, participativos y corresponsables. Ahora tengo el gusto, también honor y placer de presentar al doctor Juan Baena, concejal de Bogotá. Doctor Juan Baena es concejal por el Movimiento Bogotá para la Gente, abogado egresado de la Universidad del Rosario, con experiencia en derecho administrativo, particularmente en responsabilidad fiscal, contratación estatal y defensa judicial de entidades estatales. Ha sido servidor público durante varios años y ha asumido grandes responsabilidades para contratar y hacer seguimiento a los más ambiciosos proyectos del país y también para vigilar el correcto destino de los recursos públicos de los bogotanos en la Contraloría Distrital. Y por último nos acompaña el doctor Alberto Solano. Doctor Alberto Solano actualmente se desempeña como director de la Cámara de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones Andes. También ha sido director de la Coordinación de la Regulación de la Coordinación de Regulación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y se ha desempeñado como asesor del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y fue subdirector de Telecomunicaciones del Departamento Nacional de Planeación. A todos una cordial bienvenida y le doy la palabra a la doctora Sandra Ortiz, que hoy es la moderadora de este panel, como ya les había informado. Muchas gracias a todos. Mónica, muy buenos días a todos. Mil gracias por a Tesco, a Somóvil y a CIET y al departamento por la invitación. A los panelistas por acompañarnos esta mañana y pues la idea es hacer un diálogo un poco armónico sobre el último tema que hemos previsto para esta jornada, que es sobre el tema asociado a gobierno digital. El panel lo hemos denominado Generación de Confianza Digital a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el marco de una nueva estrategia de gobierno digital. Y antes de darle la palabra a los panelistas, pues me gustaría hacer como un poco un balance de lo que hemos escuchado en los 2 últimos días, donde hemos identificado que las TIC tienen un carácter transversal y fundamental para toda la sociedad y principalmente para esta estructuración del plan de ordenamiento territorial, la conveniencia y oportunidad de contar un capítulo asociado sobre este tema. Es por esto, y atendiendo un poco al marco de la pandemia y a la situación que nos encontramos, es que las telecomunicaciones fueron declaradas como un servicio público esencial. Y de allí, pues obviamente que lo que se buscaba era que se diera la continuidad y la eficiente prestación del servicio, beneficiando a todos los ciudadanos y a todos los empresarios para seguir ejerciendo sus derechos. Y es así como también la misma administración del Estado se vio o se volcó a un proceso de transformación, se aceleró ese proceso de la transformación que se venía desarrollando en los últimos años y una de las medidas que se estipularon en el marco de esta emergencia era contar con canales de atención electrónica para garantizar el ejercicio oportuno de los derechos y esa comunicación armónica que se tiene que dar con la administración del Estado.
De allí la relevancia que también tiene para el contexto de Bogotá es que también se evidenció en el marco de esta pandemia de que pues obviamente hay unos grandes problemas y que no todo el mundo tiene acceso a la conectividad y por lo tanto no ha podido ejercer o reclamar gran parte de esos programas sociales que se han diseñado por parte del gobierno nacional y por parte de la administración local. De allí, pues, que en el marco de este panel nos centremos a analizar lo que está, los temas asociados al gobierno digital, de allí esta nómina de panelistas que nos acompaña esta mañana, y que pues, lo que se tiene que buscar efectivamente en este marco de la construcción de este plan de desarrollo es cómo armonizar ese gobierno digital y que dé respuesta efectiva a las necesidades y problemáticas de los ciudadanos, donde la administración sea de alguna manera eficiente para entender todas sus necesidades, y de allí pues que obviamente tengamos una articulación entre el gobierno digital concebido de la administración central y cómo se empieza a replicar en el contexto local. Atendiendo a esto y en el marco también de la pandemia, pues estamos diciendo que la brecha digital no solamente se está dando en el contexto de la salud, en el contexto de la educación, sino también en las relaciones que se dan con la administración pública y la posibilidad que tienen las personas de gestionar y presentar todas sus reclamaciones o tener una interacción activa con la misma administración. El objetivo de este panel es, de alguna manera, identificar cuál es la correlación que hay entre la conectividad y el gobierno digital y esa correlación también de cara a la reactivación económica que tanto demandamos y que tanto demanda la ciudad y que en el marco de esta estrategia que se está diseñando, cómo se va a dar respuesta a la utilización de los datos abiertos para la toma de decisiones eficientes y oportunas para el distrito en el marco de la construcción de un territorio inteligente. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría darle la palabra a la autora Aura Cifuentes y con el fin de que nos comparta su visión, si los servicios del gobierno digital pueden generar desigualdades entre los ciudadanos por la falta de conectividad y apropiación de la tecnología. Muchas gracias, Sandra. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, señor. Muy bien. Sí. Escucho un poco entrecortado. Me excusan si la conectividad me falla. Estoy en un viaje de trabajo justamente en San Andrés. Entonces creo que también voy a responder esta pregunta a partir de lo que estoy viendo viajando de nuevo en Colombia, a pesar de la coyuntura en la que estamos. Es muy desafiante no venir a territorio cuando se están desplegando este tipo de iniciativas. Entonces, desde la dirección de, pues obviamente todas las medidas desde el orden nacional y con todos los protocolos de bioseguridad, estamos intentando venir a territorio y venir sobre todo a alcaldía de departamentos que justamente, como le decía Sandra, por la coyuntura están requiriendo más asistencia técnica y más fortalecimiento de capacidades. Yo creo que esa pregunta tiene dos grandes frentes para uno poder, pues, eventualmente mitigar, porque yo sí creo que en cualquier proyecto apalanque. Si quieres, Aura, disculpa para que no te gastes tecnología, el riesgo el de esto. O sea, muy difícil poder. Perdón, si quieres, Aura, disculpa, si quieres apaga el video, entendemos los problemas de conectividad que tienes, entonces para que aproveches el ancho de banda. Sí, quita la cámara y creo que fluye más la conversación. Si quieres, sigue. Creo que ustedes me escuchan como 10 minutos, 10 segundos más tarde, pero bueno. Entonces continúo y por favor, obviamente, si no me escuchan o si hay alguna interferencia, me avisan sin problema. Estaba diciendo que entonces, lo curioso, pues justamente estaremos cualquiera que estuviésemos en Bogotá o los que están en Bogotá incluso. Entonces decía que, digamos que creo que para poder responder a esa pregunta hay dos frentes. Uno es, por supuesto, los temas de conectividad, en donde el desplegar estos proyectos que se han venido liderando desde el gobierno nacional
difícilmente no generan esta desigualdad o esta apertura de brechas, y justamente pues el desafío es intentar que esas brechas sean menores y que esas desigualdades no se den. Y lo segundo es, de cara a la política de gobierno digital, que cuyo público es el sector público, bien sea de orden nacional o territorial, pues la situación se vuelve aún más desafiante, porque es que ya históricamente traemos un rezago. Hay unas brechas entre los diferentes sectores que ponen al sector público en una posición de rezago, donde hay desigualdades incluso entre las mismas entidades públicas. No es lo mismo uno hablar de una transformación de una entidad como la DIAN o del Ministerio de Defensa a una entidad de orden territorial, y creo que pues eso pareciera obvio, pero cuando uno está liderando una política como esta, pues las desigualdades se ven mucho más latentes. Entonces, dicho esto, pues yo sí creo que hay como en cada respuesta, empezando por el tema de conectividad, desde el Ministerio de TIC y digamos desde particularmente el Viceministerio de Conectividad, se han venido liderando 4 iniciativas que buscan justamente que esas desigualdades entre los ciudadanos por la falta de conectividad y la apropiación de la tecnología sean cada vez menores. Esos 4 proyectos son: uno, un proyecto denominado Zonas Digitales en Áreas Urbanas y Rurales, que ahorita les voy a explicar un poquito más en qué consiste. El segundo, un proyecto denominado Centros Digitales. El tercero es todo lo relacionado con hogares conectados. Y por último, el proyecto de Última Milla Móvil. Estos 4 proyectos, aunque parecen pues justamente muy ambiciosos y buscar conectar a la ciudadanía, tienen públicos específicos y tienen obviamente alcances acotados, pues dependiendo de incluso la zona geográfica de la que estamos hablando. En el caso de las zonas digitales en áreas urbanas y rurales, pues estas zonas proveen internet gratuito en lugares públicos de gran afluencia en las cabeceras municipales. A nivel nacional o Colombia hay 953 zonas digitales urbanas de departamentos. Y lo que ha ocurrido este año, o sea, en estos primeros, digamos, 3-4 meses del año, se han conectado a 137 nuevas zonas digitales urbanas, o sea, 137 que se suman a estas 953 que ya estaban conectadas a finales del año pasado. ¿Por qué esto es importante? Pues porque estas zonas digitales, y creo que quienes hemos viajado, bien sea por razones laborales o personales, nos hemos dado cuenta pues de la importancia de que estos puntos existan en estas cabeceras municipales, porque esto pues permite beneficiar a la ciudadanía que habita en ese territorio para que, uno, accedan a los servicios de internet inalámbrico gratuito. Esto además, este servicio permite que las personas se conecten hasta 6 horas gratis al día, todo lo corrido del año, desde cualquier celular, desde cualquier tableta o desde cualquier computador portátil. Entonces, pues digamos que frente a eso, se está buscando no solamente que en estas cabeceras estén, digamos en estas zonas urbanas, sino que adicional a eso, el Ministerio ha venido trabajando en lograr que a esta zona se sumen las 1.550 rural que están distribuidas en 513 municipios del departamento. Pues digamos que este es un primer gran proyecto que busca justamente mitigar las brechas y, como decía, pues los desafíos que se generan en desigualdad cuando uno conecta un territorio. Aquí digamos que le estamos apostando a no dejarlo únicamente en las cabeceras urbanas, sino desplegarlo además en las zonas rurales. Y eso lo empiezo entonces a sumar al segundo proyecto, que es el de Centros Digitales. Este proyecto de Centros Digitales está buscando que estudiantes, docentes y, digamos, población rural que habita alrededor de estos centros educativos, pues puedan beneficiarse y disfrutar de las oportunidades de estar conectados. ¿Qué busca este proyecto? Este proyecto lo que busca es que, de igual forma, haya internet gratuito. Incluso este proyecto tiene una periodicidad, digamos, que busca que esto se dé hasta 2031, digamos, que supera el periodo de gobierno, buscando justamente que pues estos centros educativos, en su gran mayoría públicos, puedan tener 2 puntos de conectividad. El primero es uno interno, que está ubicado principalmente en las salas de informática o de computación de las instituciones públicas, y un externo que está operativo para que las comunidades que habitan alrededor de estos centros o que transiten, digamos, alrededor del colegio, pues también puedan acceder al servicio de manera gratuita. Frente a esto, pues obviamente también el desafío es muy grande, porque usualmente pues estos centros digitales están muy alejados, digamos, de las cabeceras municipales, pero ese justamente pues es el reto.
El reto es que podamos lograr tener un servicio gratuito 24/7 en las 14.745 veredas y corregimientos que tenemos hoy en los 1.104 municipios del país. Entonces, también este pues, proyecto que es ambicioso, que requiere pues, de una inversión importante en recursos públicos, que requiere además también no solamente llevar internet o llevar este punto de conectividad, sino generar alrededor toda la oferta de apropiación. Que aunque pareciera banal, eso es súper importante. Ya conocemos varios casos históricos en Colombia en donde no es solamente entregar el instrumento, llámese tablet, SIM, celular, computador, o incluso llevar la red de conectividad, sino además explicarle a la ciudadanía y a servidores públicos, porque aquí hay muchos profesores pues, que son servidores públicos, para qué esa tecnología, ¿no? Y como a qué oferta pueden acceder de las diferentes entidades públicas o incluso el uso de internet, más allá del de las redes sociales, que es el que vemos que pues, las personas utilizan más en el día a día. El tercero, muy rápidamente, como para no detenerme, los últimos dos, pues muy rápidos, hogares conectados, el nombre pues creo que es autocontenido y explica que pues hay un desafío también muy profundo y sobre todo y particularmente después de esta coyuntura que ni siquiera ya sé si decir después o incluso en la coyuntura que estamos viviendo donde seguimos trabajando en remoto, donde los niños y niñas se están enfrentando a seguir estudiando en casa, poder seguir conectando a los hogares, particularmente de estratos 1 y 2 al cierre del cuatrenio es fundamental. La meta a la que queremos llegar es conectar a 500.000 hogares de estratos 1 y 2, beneficiando a más de 2 millones de personas a nivel nacional. Aquí obviamente pues el énfasis es que 8.613, más o menos 8.613 hogares de estrato 1 y 19.000 de estrato 2 pues puedan contar con esta conectividad. Aquí además pues obviamente con el interés más grande y es pues que sobre todo niños, niñas y adolescentes puedan estudiar en casa, que ha sido pues tal vez lo más, lo que más ha generado la evidencia del quiebre o de la brecha, pues dada la coyuntura que estamos viviendo. Entonces pues digamos que eso sobre todo es una de las metas transformacionales que están en Plan Nacional de Desarrollo y a lo que se le está apuntando. Y por último es, digamos más allá de la conectividad, digamos en infraestructura robusta tecnológica, pues nos hemos dado cuenta que también por la misma topografía que tiene Colombia, y por los desafíos muchas veces pues también de recursos y de tiempo que se tienen, hay un proyecto que busca justamente llegar a 970 municipios, que es este de última milla móvil, prestando el servicio de conectividad de internet y voz móvil a través de la entrega de SIM cards para beneficiarios por un periodo de 13 meses. Entonces también, digamos, además de lo que ya he venido diciendo, también estamos entregando SIM cards que la gente pueda utilizar en celulares por una razón muy importante, y es que en muchos hogares el punto de conectividad a internet no son los computadores, no hay tablets, es el celular, por ejemplo, de un papá o de una mamá. Entonces aquí pues también estamos intentando entender y llegarle, digamos, a todas estas tipologías de familias o de conformaciones también, no solamente a nivel, digamos, privado, digamos, de familia y hogar, sino también incluso de entidad educativa o de entidad pública. Entonces quiero cerrar con esto y es, pues digamos que obviamente yo aquí estoy hablando también por parte de un viceministerio y de unos grupos de trabajo que no solamente le están apostando a la conectividad, sino que una vez la conectividad se da, pues empieza entonces, ahí sí que empezamos a hablar de transformación digital, que es además en lo que yo trabajo y es en donde puntualmente está la Dirección de Gobierno Digital. Y uno de los desafíos y retos que tenemos, digamos, saliéndonos un poco de la conectividad y de que conectar efectivamente puede generar brechas, pero pues la idea es mitigarlas. Luego, el gran desafío al que nos estamos enfrentando hoy y particularmente en la coyuntura en la que estamos es que las entidades públicas se están viendo abocadas a seguir cumpliendo con lo que la política de gobierno digital dice que hay que hacer, ese deber ser y esa entidad pública soñada que todos queremos, que tenga un PETI, que tenga arquitectura empresarial, que cumpla con los marcos, con las guías, que además pues obviamente le esté brindando mejores bienes y servicios a la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, el tema de digitalización de trámites está en la agenda pública priorizada porque además se vuelve un tema también de bioseguridad. Los ciudadanos ya no se pueden desplazar las entidades públicas a hacer trámites presenciales. A lo que nos estamos enfrentando es a un desafío muy importante en temas de capacidades. ¿Quién es la persona que lidera o quién debería liderar la transformación digital de una entidad pública? Usualmente es ese rol que se llama CIO en inglés, llámese en español líder de TI, secretario TIC, ¿no? Para quienes, digamos, las entidades públicas que tienen estos roles. Y lamentablemente ese rol hoy está abocado a lograr que los servicios mínimos funcionen en remoto,
arreglar computadores, impresoras o cualquier equipo tecnológico que tenga la entidad. Entonces hace más de todero y de estar, digamos, arreglando y logrando que lo mínimo funcione y no pensándose en lo estratégico de más mediano y largo plazo. Entonces, hoy en día estamos enfocados a que ese líder de TI o, de nuevo repito, ese secretario TIC o CIO, pues pueda tener las herramientas, el equipo de trabajo con las capacidades que son, los instrumentos, el acompañamiento que le podamos brindar de manera también más personalizada, porque todas las realidades pues, de los territorios son diferentes. Entonces, bueno, no quiero como extenderme más, perdón, creo que me pasé el tiempo, pero digamos que aquí en lo que estamos desde la Dirección de Gobierno Digital es logrando entender que ese CIO que hoy tiene que responder normativamente a cumplir la política de gobierno digital está viéndose a un contexto donde eso no es tal vez lo más urgente, por supuesto es lo estratégico, pero no es lo más urgente. Lo más urgente para él hoy es lograr que sus compañeros, que los servidores públicos de esa entidad, uno, puedan trabajar en casa. Eso no es tan evidente, eso no se logra en todas las 10 departamentos del país. Dos, que haya conectividad, por supuesto, pero que además los sistemas de información que la alcaldía, la gobernación tenía o la entidad pública, llámese por ejemplo en este caso colegio, pues realmente estén funcionando y permitan que virtualmente se pueda generar esa misionalidad o ese trabajo que antes se hacía presencial. Y lo tercero, por supuesto, es, digamos que todo esto es lo básico y es como lo que permite como que haya un cimiento en esa gran pared, pero entonces luego vienen otras cosas adicionales, que es todo lo de tecnologías emergentes, todo lo de innovación, cómo me formo yo pues en diferentes habilidades, y se vuelve esto pues digamos en un gran paquete, pues muchas solicitudes, muchos requerimientos, muchas cosas por aprender. Entonces lo que estamos intentando hacer como dirección es apoyar mucho ese rol para que pueda priorizar, para que tenga el conocimiento y sepa cómo se debe priorizar, para que sepa lo que hay hoy dispuesto para apoyar. Es que también hay tanta información que a veces en ese mar de información ellos mismos se pierden o nosotros no hemos sido claros en comunicarles todo lo que ya existe hoy para que ese trabajo que ellos hacen pues pueda ser mucho más ágil y organizado. Entonces también ahí tenemos toda una estrategia este año planteada con arquetipos, proyectos tipo, plantillas, digamos como ayudándoles a que ese trabajo sea mucho más ágil. Y por último, estamos enfocados en un proyecto este año que busca apoyar la digitalización de trámites, que como les decía, y con esto realmente cierro, no sé si ustedes lo saben, pero en Colombia hay 71 mil trámites. Eso es una locura cuando uno se pone y se compara con otros países, y de esos 71 mil, 80% de esos trámites son de orden territorial, y son entidades que no tienen los recursos para volverlos digitales o que no saben incluso cuál es el paso a paso para volverlos digitales. Entonces, ese es uno de los proyectos que tenemos bandera desde la Dirección de Gobierno Digital. Mil gracias. Gracias, Aura. Creo que Aura da unos puntos para poder enlazar a la segunda pregunta, y está esa articulación entre las políticas de gobierno digital a nivel nacional con en la administración de Bogotá. Y de cara a ese proceso, ¿cómo hacemos que ese proceso que ya iniciamos de transformación en gran parte de los trámites en la ciudad de Bogotá, no tengamos ese retroceso cuando volvamos a una aparente normalidad? Entonces, esta es la pregunta que quiero hacerle al doctor Felipe Guzmán, con los buenos días. Buenos días, Sandra, y muchas gracias por la invitación al departamento, a la universidad. Un saludo muy especial y siempre con la mayor admiración tanto al concejal Baena, al doctor Solano y a la doctora Aura al frente de la Dirección de Gobierno Digital. Yo creo que lo que tú planteas es esencial, porque los que venimos llevando la palabra del gobierno digital desde hace años, desde distintas esquinas, creo que lo que pasó en la pandemia en estos temas es algo que tenemos que saber cómo capitalizamos en el buen sentido de la palabra. Es decir, cómo no hacemos que retrocedamos un punto, cómo esas cifras que, por ejemplo, nos muestra el Centro Nacional de Consultoría en cómo se modificaron los hábitos de uso de tecnología por parte de los bogotanos, pasando ya a usos más transaccionales que recreacionales, se consolide. Y cuando lo vemos desde el sector público, yo esa pregunta tuya la abordaría desde tres dimensiones. La primera es, tenemos que todos apadrinar y abanderar esos como mitos institucionales y organizacionales que existían alrededor de cosas que no se podían realizar. La flexibilidad que se logró alrededor de la forma como se gestionan documentos electrónicos y cómo logramos apropiar. Escuchaba yo en la charla del profesor Castaño, cómo logramos apropiar la ley 527 y realmente empezar a entender todos que era una firma electrónica, una firma digital y las condiciones de validez de un documento. Y saber que esto no era cuestión de blancos o negros.
como empezamos a apropiar todos, cómo era posible reaccionar con trámites y servicios en línea que lleváramos años tratando de digitalizar, pensando también en, tal vez en unos ideales muy difíciles de cumplir, pero que logramos llevar a unos mínimos viables que ya nos permiten interactuar por medios electrónicos de forma eficiente con las entidades. Yo creo que lo primero es abanderar estas transformaciones que ya se apropiaron, que ya en situación de emergencia nos pusimos de acuerdo que era válido, que nos ayudaron a romper grandes inconvenientes que siempre ha tenido el gobierno digital, como lo de confianza en plataformas y entornos digitales. Y desde ahí, abanderar que eso no se pueda volver para atrás. La segunda es, sin duda, nos ayudó a profundizar el enfoque, en nuestro caso, de agendas de transformación digital y muy puntualmente en gobierno digital todos los elementos relacionados con racionalización y digitalización de trámites y consolidación de espacios de participación ciudadana y de interacción con los ciudadanos por medios digitales. Cuando uno ve lo que ocurrió con presupuestos participativos el año pasado en Bogotá, abrimos nuevos canales digitales que permitieron llevar completamente el proceso desde las distintas localidades. Las localidades que normalmente concebimos que tienen menor penetración de Internet fueron donde más se dinamizó la participación por medios electrónicos, usando distintos canales, sin decir que no tengamos muchas limitaciones en materia de brecha, pero que permitieron que realmente se pusieran nuevos temas en la agenda prioritaria de ejecución de las alcaldías locales. Lograron recoger voces de colectivos que tradicionalmente no se estaban reflejando en esas inversiones para poder generar proyectos en ese sentido. Eso ya hace que ese punto sea muy difícil de echar para atrás por parte de cualquier administración. Cuando ya los mecanismos digitales revelan a la ciudadanía que usándolos efectivamente está pudiendo determinar, por ejemplo, sus inversiones, tenemos un gran avance desde la lógica de que estos servicios, la mejor forma que se mantengan es cuando están apropiados por los ciudadanos. Y un tercer componente que para mí me parece clave en esta materia es que nos puso a pensar en todo lo que nos hace falta, por ejemplo, en materia de gobierno digital. Bogotá lleva avanzando hace muchos años en materia de digitalización de trámites. Pero en pandemia más que nunca fue evidente, oiga, pero tenemos que ver cómo estamos en usabilidad. El concejal Baena ha sido muy insistente del consejo, ¿cómo hacemos para que avancemos en accesibilidad? Estas plataformas realmente están siendo, las pueden usar las personas que tienen discapacidad visual, discapacidad auditiva. Estas plataformas realmente las está pudiendo usar alguien que no sepa utilizar tecnología. Les pongo, cuando empezamos con el esquema de renta básica a través de billeteras virtuales, una de las limitaciones fue, había gran parte de las personas que no sabían usar su celular como una billetera virtual y digital. Para sacar la plata, y ojalá para hacer el proceso de transformación que ya no es recibo la plata para irla a sacar en un cajero, sino recibo la plata para empezar a dinamizar el ecosistema digital con transacciones electrónicas. Entonces, nos permitió, y yo creo que uno de los elementos que hace que tampoco vayamos a retroceder, es que ya la discusión muchas veces ya pasó de ser, por ejemplo, en Bogotá, de esto tiene que estar o no en línea, y es esto que ya estamos haciendo en línea, realmente cómo lo vamos a hacer para que sea excelente para el ciudadano, para que sea fácil para el ciudadano, para que impacte la calidad de vida del ciudadano, y para que desde un esquema omnicanal, ya no solo multicanal, sino donde aseguremos la misma experiencia por cualquiera de los canales que llegue el ciudadano, sea el teléfono, su celular, un computador o en la misma ventanilla de una entidad, la administración siempre tenga la concepción y la convicción de que la tecnología, los datos y la innovación lo que le permiten es mejorar la calidad de vida del ciudadano desde la participación, desde los servicios, desde su eficiencia, que creo que finalmente es lo que busca gobierno digital. Yo lo dejaría por ahí, porque son esas tres líneas las que nos están consolidando hoy por hoy la forma como creemos que no vamos a echar para atrás en lo que se logró con pandemia. Vale. Muchísimas gracias, Felipe. Y quiero, bajo el entorno que estás diciendo que hay transformación, que hay apropiación, pero hay un efecto y creo que es lo que el centro de estas tres meses que está asociado al despliegue de infraestructura. Entonces, me gustaría saber de alguna manera, bajo la concepción de un territorio inteligente, qué papel cumple los operadores y qué barreras se están viendo también en ese ámbito de simplificación de trámites para que haya una efectiva conectividad y pues obviamente se pueda hacer tanto el uso y la apropiación de las tecnologías y generar todos estos beneficios asociados con el gobierno digital. Entonces, el doctor Alberto Solano, me gustaría que complementara y diera a esto y posteriormente daremos paso a la intervención del doctor Baena. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. De verdad, un agradecimiento muy especial a la universidad por convocar, digamos, estos espacios de discusión para mirar pues, estos temas que son absolutamente relevantes
pues para todos los ciudadanos, específicamente aquí para Bogotá, y un saludo de verdad muy cordial a los demás panelistas, al concejal Baena, a la doctora Cifuentes y a Felipe, pues que afortunadamente con él hemos venido hablando de estos temas muy importantes. Y aquí, frente a lo que tú mencionas de la infraestructura, yo creo que hay que retomar dos temas esenciales, lo que mencionaba la doctora Cifuentes y lo que acaba de mencionar el doctor Felipe, en el sentido de que este tema de la pandemia lo que ha generado es permitirle a toda la sociedad, aquí todos estamos incluidos, dar ese primer paso para reconocer una cosa que antes podría ser un discurso, pero hoy es una realidad, y es que efectivamente el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones está cambiando vidas y está permitiendo hacer una serie de desarrollos. La doctora Cifuentes menciona, digamos, estos temas o los proyectos que mencionó, porque son una respuesta que efectivamente, si uno no llega, digamos, con estos canales que le permitan a la gente conectarse y tener un acceso a todo este tema de las tecnologías de la información, pues eventualmente ese avance y ese progreso no se va a dar. Lo que menciona el doctor Felipe ahorita, en el sentido de que efectivamente usted, a través de esta necesidad de quedarse en su casa y tener la obligación, por lo menos en este caso, de utilizar un medio tecnológico para poder recibir esas ayudas que está entregando el Estado, es importantísimo. Entonces, nosotros desde la industria consideramos que ese paso ya se ha dado, y ese paso lo hemos venido denominando, le estamos dando un nombre interno que se llama la verdadera apropiación de una cultura digital. O sea, hoy la sociedad, y específicamente, pues digamos, a nivel de Bogotá, de la experiencia que tanto la administración como las empresas hemos recibido, es que efectivamente se ha podido generar y se le han podido dar, digamos, unas soluciones a temas de educación, a temas de trabajo, a temas de intercambio de ideas, como lo estamos haciendo en este momento, a través de la infraestructura que estaba instalada y que afortunadamente, con unos procesos de flexibilización que se dieron precisamente por la pandemia, hemos podido avanzar. La industria y nuestros operadores afiliados han podido, a través de una flexibilización de las normas, hacer unas intervenciones rápidas en el sentido de instalar infraestructura. Básicamente, ustedes conocen que, digamos, en estos periodos de pandemia se posibilitó la instalación de antenas o de infraestructura en un periodo mucho más corto, porque si la administración no se pronunciaba sobre esa solicitud, habría un plazo muy corto de tiempo donde le habilitaba durante este periodo, como les digo, a instalar esa infraestructura. Entonces, aquí lo que nosotros consideramos es que, aunque una ciudad como Bogotá tiene, digamos, un nivel de acceso a la infraestructura bastante alto en la mayoría de sus estratos, desafortunadamente hoy hay una población que todavía necesita que efectivamente haya la posibilidad de la infraestructura. Hoy no es que no tengan acceso, digamos, a los planos, sino que efectivamente no hay infraestructura que les permita tener esa conexión y disfrutar, digamos, de todos estos beneficios. Entonces, ahí hay un tema que es importante. Pero también, aparte de la cobertura, hay un elemento que nosotros consideramos importantísimo, y es el avance. Ustedes saben que eventualmente, pues digamos, uno de los en términos de tecnologías, una de las metas a las que se quiere llegar es poder utilizar infraestructura de 5G para nuestras comunicaciones lo más rápido posible. Ya, digamos, en trabajo que se ha dado conjuntamente con el sector privado y las entidades públicas, hemos empezado a desarrollar una serie de proyectos pilotos para empezar a mirar cómo se puede desarrollar de una forma rápida estas plataformas para llevar a través de estos canales más cantidad de información a unas velocidades más rápidas. Y esto va a generar, digamos, en términos de cómo instalar esa infraestructura, unas necesidades importantes, sobre todo en la agilidad de los trámites, en la agilidad, digamos, de las respuestas frente a estos temas, porque afortunadamente para este sector el dinamismo y el avance tecnológico es suficientemente rápido para solucionar los problemas de las personas, pero también de alguna forma
consideramos que es responsabilidad no solamente, digamos, de las autoridades locales, sino específicamente de las autoridades a nivel nacional, que generen esas metodologías que permitan flexibilizar el tema. Entonces, a futuro vamos a necesitar la posibilidad de instalar antenas o radiobases o infraestructura de telecomunicaciones de 5G que necesitan estar una más cerca de la otra. Entonces, hoy las limitaciones que existen en cuanto a la distancia que deben haber entre estaciones radio base no permitiría, digamos, un avance de esos temas. Reconocemos, y eso sí es importante tenerlo en cuenta, que todas estas solicitudes hoy se han venido presentando frente a todo este discurso que se va o que se está dando frente al tema del plan de ordenamiento territorial, y reconocemos, digamos, que por parte de la administración hemos recibido, digamos, la posibilidad de traducir, digamos, estas necesidades, y sabemos que las están analizando dentro de este tema. Pero digamos, para centrar la respuesta en la pregunta que tú me haces, Sandra, es necesitamos básicamente dos cosas importantes. Una, la flexibilización y el dinamismo en los trámites para la instalación de infraestructura. Sin infraestructura, creo que los procesos de transformación digital no se van a dar con la facilidad y con la rapidez que se necesitan. Y dos, también generar desde la parte de la administración la posibilidad que se haya o que exista un medio ambiente suficientemente conveniente para permitir la inversión, y no solamente la inversión en temas de telecomunicaciones, sino la inversión a nivel de ciudad. En tema de telecomunicaciones, la inversión, poder instalar infraestructura, es la parte primordial. En eso se centra, digamos, el trabajo que hacen nuestras empresas afiliadas, que son los que básicamente ponen esa infraestructura e instalan esa infraestructura. Entonces, en la medida en que pueda haber esa posibilidad de hacer esas inversiones para poder proveer de los servicios que no solamente va a requerir el usuario, sino que van a requerir las mismas entidades, es bastante importante. Muchísimas gracias, Alberto. Y mi pregunta va dirigida al concejal Juan Baena. Hemos escuchado en estos dos días, pues obviamente que hay ya un borrador de ese, lo que va a ser el articulado de más o menos de unos 700 artículos del plan de ordenamiento territorial para Bogotá, y con una visión más o menos de 12 años, atendiendo pues que el plan no ha cambiado durante los 20 años desde que se promulgó. ¿Qué elementos se requieren para que efectivamente, que estoy viendo la pantalla del doctor Guzmán, que Bogotá sea un territorio inteligente y que acoja los temas de conectividad, acoja los temas de una ciudad limpia? Y pues obviamente, ¿qué elementos son fundamentales para si se puede hacer financiaciones, o han considerado en algún momento que se pueda financiar la educación a través de la educación, sirva también para financiar la conectividad, o también para el sector salud? Porque se tiene que generar estrategias, y no solamente sea un sector que apalanque, pues obviamente, los temas de conectividad de cara a esa visión que se tiene de una nueva Bogotá, con todos los desafíos que implica. Bueno, en primer lugar, muy buenos días para todos. Honrado de compartir este panel con ustedes. Felipe, Alberto, Aura, Mónica y por supuesto usted, Sandra. Gracias además por la generosidad de mi presentación. Insistentemente me llaman doctor. Yo también soy abogado y sé que nosotros tenemos el síndrome de doctoritis, pero pues si se refieren a mí como concejal, quedo más feliz porque por lo menos hoy no aspiro a ser doctor y no lo soy. Gracias por la pregunta. Yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos, doctor Alberto, doctor Felipe, es conectarnos para qué. Porque si nos conectamos simplemente para ser consumidores, bueno, pues todos los días lo que estamos dando es pasos para alejarnos a ser el Silicon Valley. Estamos muy lejos de eso, ¿no? Yo creo que tenemos que tomar los pasos para lograr tener no solamente consumidores, sino prosumidores, es decir, personas no solamente que consuman los oficios digitales o de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sino que además sean capaces de generarlas. Entonces, pues en ese trayecto, obviamente hay que ver, digamos, el doctor Felipe Guzmán, qué hace, por ejemplo, con el POT. ¿Cómo vamos a integrar el tema de regulación para que esas antenas a las que se nos refería el doctor Alberto
pues puedan ser ubicadas en Bogotá y logremos efectivamente una conexión de los ciudadanos. Pero para mí más importante que lograr que las redes lleguen a toda la ciudad es encontrar ciudadanos que sean capaces de apropiarse, no solamente para ser consumidores, sino para que aborden, para que lleguen, para que Bogotá, para que por fin Colombia se monte en lo que podría ser o debería ser la cuarta revolución industrial, en que haya formación, por ejemplo, de lo que nos comentaba el doctor Castaño sobre científicos de datos, sobre oficios digitales. Y les voy a poner un ejemplo, digamos, muy concreto que a mí me llama la atención de manera poderosa, que me preocupa de manera poderosa, y es, por ejemplo, la capacidad o el bilingüismo que hay en Bogotá y que hay en Colombia. Somos uno de los países de la región que menos habla inglés y no solamente esto es muy preocupante, digamos, por las capacidades educativas que tengamos, sino que las tecnologías llegan o en inglés o van a llegar probablemente, digamos, en los idiomas que vienen de Asia. Y la manera de comunicarnos, pues básicamente va a ser el inglés. Y si no avanzamos de manera decidida en el propósito, así de simple y de sencillo, para poder acceder a ser prosumidores, para poder aplicar, para ser productores de la tecnología, pues necesitamos hablar inglés. Y ahí estamos, joches, totalmente joches. Entonces, pues lo más importante que yo diría, Sandra, es que no podemos solamente acompañar, digamos, que o tirar redes o la conectividad, sino acompañarla de para qué. Les voy a traer un ejemplo sencillo. Yo participé en esto, yo trabajé en el MITIC y Felipe también estuvo allí. Y son los puntos Vive Digital. En Bogotá hay puntos Vive Digital, en la región hay puntos Vive Digital. Ahora nos contó, por ejemplo, en cómo hay todo un plan de expansión para acceder, por ejemplo, a las TIC, a la tecnología de la información y las comunicaciones. Pero más importante que eso, y por eso insisto en mi tesis, a tener un punto Vive Digital en donde de pronto lleguen personas a conectarse a Facebook, pues no les sirve de mucho a la ciudadanía, al Estado, al gobierno o a la sociedad que queremos apuntarle. Entonces es muy importante que acompañemos estos esfuerzos de política pública que busquen mejorar nuestras capacidades para formarnos hacia las necesidades del futuro. Muchísimas gracias y esto me da paso para que empecemos a hablar de dos temas muy importantes que está y creo que la respuesta va a venir de la doctora Aura y del doctor Felipe. Dentro de la estrategia que uno cuando revisa la página web del ministerio están los 5 lineamientos y uno está asociado con el manejo de los datos abiertos, que es una gran preocupación y cómo estamos manejando los datos abiertos y qué utilidad va a tener para la toma de decisiones. Y lo segundo, cómo construimos ciudades inteligentes. Entonces me gustaría saber desde el punto de vista del ministerio cómo se está abordando y cuál es también de cara a la pantalla que estoy viendo el doctor Felipe de territorio inteligente, cómo se está haciendo esa aproximación de cara al nuevo plan de desarrollo de ese territorio inteligente y qué papel viene a cumplir la conectividad. Entonces vamos con la doctora Aura. Entonces no sé si quieres abordar primero el de los datos o la visión que se tiene sobre territorios y ciudades inteligentes. Listo, Sandra. Creo que ambos, porque pues ambos son propósitos de la política de gobierno digital. Yo en lo particular, pues tengo un sesgo con el tema de datos, o sea, no solamente le creo, sino que llevo varios años pues intentando liderar esta agenda y también entender que una cosa es abrir datos, ¿no? Y que creo que en eso Colombia pues ha venido estando siempre en el top 3 de los diferentes rankings internacionales. El esfuerzo que han hecho, y yo creo que aquí casi que podemos hablar de política de Estado, digamos, esto sin importar cuál es el gobierno de turno, se ha venido abanderando y de verdad destinando recursos a que el portal de datos abiertos cada vez sea más robusto, cada vez le apueste más al cumplimiento de la ley 1712 frente a acceso, transparencia y acceso a información pública. Entonces yo creo que digamos que frente al tema de datos hay una gran apuesta como país y hemos venido evolucionando bastante en lo que respecta a apertura. En el portal de datos abiertos hay ya más de 10.000 conjuntos de datos abiertos, hay toda una sección de visualización de datos para que la ciudadanía pueda ver los usos que se le pueden dar a este conjunto de bases de datos. Entonces digamos que también se le está buscando dar
una experiencia de usuario diferente a quien consulta el portal. Una cosa es uno como entidad pública que quiere subir sus datos, otra es un desarrollador, un científico de datos que los quiere cruzar, que los quiere poner a hablar, y otro pues es un ciudadano que quiere ya ver la cartografía o la visualización para poder tomar decisiones, o incluso al tomador de decisión para poder tener esa información más desagregada. ¿Cuál es el desafío al que nos enfrentamos hoy en Colombia? Es a un tema de calidad. Y es a un tema de, también de que estos datos no se queden simplemente colgados y que seamos nosotros mismos, o sea, nosotros publicando y utilizando y consumiendo los mismos datos, porque eso es como el que se likea un tweet, no, el que se autolikea un tweet. Pues eso es como que pues, hablemos entre nosotros, creo yo que no tiene mucho sentido. Entonces, ahora el tema y el reto es un tema de calidad, es lograr que realmente los datos que se están publicando en el portal, uno, de verdad tengan la licencia, o sea, estén respetando toda la licencia de apertura y de explotación, ¿no? En algún momento en el portal hubo PDF subidos, por ejemplo, eso cada vez es menos el caso, pero sí se necesita que haya conciencia sobre qué implica esta apertura de datos en materia de calidad, desde lo más banal que es la forma hasta el fondo, ¿no? ¿Para qué me sirven estos datos? Que sean bases de datos crudas. Muchas veces lo que ocurre es que como entidades públicas, por no tener la capacidad o el recurso humano de anonimizar las bases de datos, hay bases de datos que o conjuntos de datos más bien que se suben, que son reportes, ¿no? Que son solamente informes. Entonces, digamos que hacia allá le estamos apostando. ¿Qué hemos hecho como ministerio y hacia dónde creo yo que pues está girando también esta discusión a nivel mundial y Colombia, por supuesto, se está sumando? Uno, hace 2 semanas renovamos la licencia Sócrata del portal, es decir, tenemos portal de datos abiertos por 2 años más, con además funcionalidades que buscan no solamente ampliar la capacidad que tenemos como portal de seguir subiendo datos, sino además fortalecer todas las funcionalidades que se están dando en visualización. Ese digamos que es un componente importante, porque si los datos no se cruzan, no se usan y no se consumen, pues no estamos cumpliendo, digamos, como con el círculo cerrado de esto. Lo segundo es, hay un proyecto que va muy de la mano, yo digo que es un hermanito del portal de datos abiertos de Colombia, que es el Data Sandbox. Lo hablaba incluso justamente Daniel en su intervención sobre estos espacios colaborativos, estas areneras que buscan que las entidades puedan jugar y experimentar con los datos. A mí la analogía a lo que es una arenera, ¿no? Un espacio controlado, delimitado, donde se juega con esto, pues en el caso del Data Sandbox es maravilloso porque lo que estamos buscando es fortalecer capacidades en esos equipos de trabajo que se postulan a ser parte del Data Sandbox para que con los datos que tienen puedan apalancar proyectos que permiten, digamos, resolver un problema público por justamente utilizar esos datos. Y ahí hemos apoyado a AgroSavia, a la UPRA, al DANE, entonces, digamos, al DNP. Entonces, ese proyecto lo que está buscando es: oiga, chévere que usted abra datos, chévere que usted tenga bases de datos, ahora utilicémoslas, ¿no? Ahora juguemos con ellas, estructurémoslas, y yo además, mientras usted hace eso, le genero una capacidad instalada en su equipo de trabajo para que lo puedan seguir haciendo sin el ministerio. Entonces, digamos que en datos yo creo que pues estamos avanzando, eso, y aquí hablo casi que de verdad más como visión personal del tema, no hay manera de que se apalanquen proyectos de transformación digital si como país no tenemos una buena infraestructura de datos. O sea, los datos son, ahí sí que uno lo puede llamar el oro, el petróleo, como lo queramos poner, a lo que significa esto como insumo, pero en Colombia también ahí tenemos un desafío muy grande porque los sistemas de información en Colombia en su momento se crearon para contar de forma muy estadística, no para realmente tomar decisiones. Entonces, también simplemente como para cerrar ese punto, uno de los compromisos que tenemos como Ministerio de Compra Reactiva es justamente que se vuelva de verdad como un data marketplace, donde los datos públicos, por supuesto, jueguen, pero los privados también. Creo que me está fallando internet, perdón, ¿me escuchan bien? Se te está entrecortando, entonces vamos con el mercado de datos. Entonces ahí no sé, para que retomes un poco la idea. ¿La marketplace? Sí, sí, sí. Uh-huh. Listo, perfecto. Entonces estaba diciendo que digamos que este compromiso que en el COMP es de reactivación económica, pues de verdad nos está llevando
a trascender la discusión únicamente de abrir datos y la verdad yo pues confío en que lo que se estipula ahí, estamos trabajando junto con DNP, Ministerio TIC, Consejería para la Transformación Digital y por supuesto otras entidades que en esto juegan un rol fundamental como por ejemplo el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, busca entender cuál es el modelo que tenemos que para utilizar datos únicamente públicos. También hay muchos datos privados, el sector privado también en esto tiene corresponsabilidad de publicar datos que tiene, entonces, pues digamos que frente al tema de datos, creo que hay unos buenos cimientos que tenemos que seguir fortaleciendo y potencializando y que no nos podemos quedar en la zona de confort de nuevo repito, por estar en el top 3 de los rankings internacionales, pues todo está bien, ¿no? Y lo segundo, frente a ciudades y territorios inteligentes, pues también esto es propósito de la política de gobierno digital. Uno de los, digamos, de los cambios o virajes estratégicos que el ministerio ha venido haciendo en ese sentido es que nosotros en los últimos 3-4 años generamos los lineamientos para que esto tuviese, digamos, como todo el andamiaje normativo o al menos de lineamiento de política. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un modelo de madurez que le permite a los territorios que se quieran medir realmente hacer un autodiagnóstico para entender sus fortalezas o debilidades en las diferentes dimensiones de lo que es una ciudad, un territorio inteligente. Y aquí quiero hacer simplemente un paréntesis, y es que cuando uno habla de ciudades y territorios inteligentes, esto es súper amplio. O sea, una ciudad puede priorizar un tema de movilidad, un tema urbano, un tema de saneamiento básico, los tres al mismo tiempo. Entonces, cuando uno, pues, digamos, entiende esa complejidad y además, sobre todo en un país como Colombia, en donde, por supuesto, las necesidades son diferentes, digamos que la dirección sí venía desarrollando mucho lineamiento y mucho documento que le permitía a la entidad saber hacia dónde tenía que ir. ¿Cuál es el viraje? Es que desde el año pasado el ministerio está cofinanciando iniciativas de ciudades y territorios inteligentes a territorios, valga la redundancia, que tengan ya estructurados unos proyectos, o sea, que ya tengan algo mucho más materializado. Y nosotros lo que hacemos como ministerio es, si usted como territorio tiene un proyecto que obviamente le apunta a una de las 6 dimensiones que tiene nuestro modelo, y que además con tecnología usted considere que eso se puede apalancar, mejorar, optimizar, entonces sentémonos, miremos el proyecto, llamamos a la cabeza de sector, porque nosotros no somos expertos en transporte, por ejemplo. Entonces, si es un proyecto de movilidad inteligente, nos sentamos MINTIC, Ministerio de Transporte y la entidad territorial en unas mesas de trabajo para entender hacia dónde va el proyecto. La entidad, y por eso digo cofinanciación, si tiene unos recursos que están destinando para ese proyecto, pues nos sentamos a dialogar y a evidenciar en dónde como ministerio podemos entrar a apalancar también con recursos y con acompañamiento técnico. Eso es un piloto, realmente eso lo estamos hasta ahora haciendo. El año pasado firmamos uno con el área metropolitana de Barranquilla, que tenía un impacto en 5 municipios. Este año hay unas conversaciones que se están dando con Casanare, con Caldas, con Popayán, Barranca Bermeja, o sea, territorios muy diferentes y muy disímiles entre sí, pero ahí lo que estamos buscando es cómo materializar un poco más el discurso en proyectos concretos. Y hay una instancia que creo yo que es bien interesante, y con esto cierro, que es la Mesa Intersectorial de Ciudades y Territorios Inteligentes. La Secretaría Técnica la tiene el DNP, y en esa mesa, pues lo que estamos intentando es que como cabezas de sector, de nuevo repito, porque en ese tema cualquier, digamos, cualquier territorio puede decidir en dónde quiere enfocar sus esfuerzos, pues necesitamos a estas cabezas para que den línea, para que podamos entender cuáles son los estándares, por ejemplo, que se tienen que tener en cuenta en saneamiento básico, o cuáles son los que se tienen que tener en semaforización inteligente. Entonces, esta mesa nos está permitiendo también a nivel nacional articularnos de cara a este proyecto. Y pues el reto y uno de los desafíos más allá de la cofinanciación es poder empezar a tener más acuerdos marco de precios en ciudades y territorios inteligentes, pues para que el territorio también tenga estos instrumentos de compra pública para poder comprar tecnología de manera más estandarizada, competitiva y transparente. Mil gracias. Felipe, y te coloco un ingrediente adicional a la pregunta que hice. Se creó el año pasado Ágata, y creo que vamos con la línea para el concejal Baena. ¿Qué función va a hacer Ágata en cuanto a agencia encargada de la gestión de datos? ¿Cómo se va a utilizar? ¿Qué proyectos están asociados? Y para el concejal Baena, ¿qué información se puede traer de Ágata para, pues obviamente para que todos los concejales tengan un conocimiento de, la,
de las diferentes situaciones que se están dando en problemáticas de salud y de ahí tomar las decisiones adecuadas para pues obviamente para la aprobación del plan de ordenamiento territorial y pues obviamente que no se empantane, sino que obviamente tengamos un plan acorde a la realidad y transformación que amerita la ciudad. Entonces, primero vamos con Felipe y luego con el concejal. Trato entonces de ligar como en un solo hilo los tres puntos de la vista de construcción de Bogotá Territorio Inteligente, de la vista de datos abiertos y la vista de promoción de capacidades, competencias de analítica de datos, que creo que tienen como tres alcances que pueden ser complementarios. Y transversalmente, ¿cómo juega el tema de conectividad? Nosotros, la construcción de Bogotá Territorio Inteligente, justo como lo decía Aura, cuando uno va, hay diversos modelos, distintos marcos de referencia que muestran cómo debería ser el desarrollo de una ciudad y un territorio inteligente a través de unos dominios, unas capacidades tecnológicas, unos eventos de ciudad. Nosotros partimos de reconociendo los avances que hay en la ciudad, reconociendo las conversaciones con los distintos actores del ecosistema, de entender que para nosotros lo más relevante es justo lo que decía el concejal Baena, y es un territorio inteligente existe cuando le genera valor a los ciudadanos y a las ciudadanas en su diario vivir. Y para nosotros le genera valor desde cuatro cosas. Desde que ese territorio coge la tecnología, los datos y la innovación y le permite tener nuevas capacidades, le permite generar nuevos talentos, o coge la tecnología, los datos y la innovación y le permite tener nuevas oportunidades, le permite tener nuevas formas de desarrollo económico y personal, o coge la tecnología, los datos y la innovación y le permite empoderarse para ser un actor de ciudad en unas condiciones más igualitarias, o coge la tecnología, los datos y la innovación y le mejora la calidad de vida en su diario vivir, sea porque le facilita la forma como accede a servicios, sea porque le permite acceder a nuevos servicios, o sea porque le permite ser beneficiario de políticas y decisiones que son basadas en datos y no en intuiciones y que por lo tanto pueden atender mejor sus necesidades. Ese fue nuestro derrotero y esa es nuestra visión de lo que es un territorio inteligente. De ahí para abajo empezamos a definir una serie de iniciativas. Efectivamente, la primera es tenemos que tener el talento y tenemos que tener la gente con las competencias. Y viene educación y tecnología, que se centra en cerrar brechas y ese cierre de brechas en el sistema educativo de una vez que se alinee con lo que nosotros denominamos Academia para la Cuarta Revolución Industrial. Bilingüismo, competencias duras en materias de ciencia de datos, en desarrollo, en gestión de tecnologías y de infraestructuras, y competencias blandas y socioemocionales que creo que todos tenemos claro que ya todos los estudios vienen resaltándonos pilas. Complemente muy bien todas estas competencias duras con las competencias blandas. Y ese es fue uno de los derroteros claros y es una iniciativa que venimos trabajando en conjunto entre la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Departamento Administrativo del Servicio Civil para formar esas competencias también en los servidores y funcionarios públicos bajo la coordinación y articulación de la consejería. El segundo frente para las oportunidades es tecnología en la economía. Y esto lo viene liderando la Secretaría de Desarrollo Económico desde la lógica de comercio electrónico, transformación digital de los negocios, el ecosistema de emprendimiento e innovación. Realmente, ¿esto qué significa cuando empezamos a ver la transformación de las plazas de mercado? ¿Cómo venden hoy por hoy las plazas de mercado frente a lo que vendían antes de la pandemia? ¿Cómo se ha dinamizado el consumo directo de los bogotanos respecto a los productores en la Sabana o en la Bogotá región? ¿Y cómo esto está mediado por tecnología? ¿Cómo juega la tecnología para las distintas experiencias de turismo que pueden existir hoy y tienen que desarrollarse en la ciudad? Y ese ha sido nuestro segundo componente, claro, de Bogotá Territorio Inteligente. El tercero es el de empoderamiento, y ahí sale Gobierno Abierto de Bogotá, donde juega esencial lugar los datos abiertos. Los datos abiertos para nosotros, uno de sus principales valores es el factor de transparencia. Hoy por hoy, desde nuestra página de Gobierno Abierto, hemos venido disponiendo distintos tipos de información, inclusive cosas que ya existían, pero que creemos que son más fáciles hoy de consumir por parte de los ciudadanos, sobre la contratación, sobre la forma como va avanzando nuestro plan de desarrollo, sobre la forma como están avanzando cada uno de los sectores en sus compromisos, tanto del plan de desarrollo como institucionales de gestión. Venimos también apostando lo que ya hablaba antes de participación. ¿Cómo abrimos cada vez más espacios basados en tecnología para participar en los eventos de ciudad? ¿Cómo hacemos para co-crear soluciones con los ciudadanos? Hemos venido y en Bogotá viene pasando ejercicios de innovación abierta sustentados en tecnología desde cada una de las esquinas del ecosistema. El concejal con la bancada de innovación lideró hace poco una de estas características que se cierra el lunes de una vez la cuña, se la votó concejal para los que quieran acompañarnos allá.
pero la Secretaría de Desarrollo Económico viene haciendo ejercicios de innovación abierta para temas de ciudad que fomenten el emprendimiento. Nosotros venimos acompañando innovación abierta para definir nuevos modelos en que funcionen los proyectos y políticas de la ciudad. La tecnología empodera en la medida que le permite a los ciudadanos vincularse directamente como seres co-creadores y corresponsables de la ciudad. Y el último es en calidad de vida. Y ahí nosotros lo que hicimos fue ir con cada una de las entidades y priorizar 100 iniciativas entre todo el distrito, que son nuestras agendas de transformación digital y que recogen proyectos de analítica de datos, de digitalización de servicios, de implementación de sistemas de gestión administrativa basados en tecnología o de relacionamiento con el ciudadano para co-creación con tecnología, en los que estamos seguros que 9 ámbitos de ciudad que cruzan la transformación verde de la ciudad, el sistema distrital de cuidado, la reactivación económica, el acceso a los servicios de cultura, la seguridad ciudadana, pueden generar transformaciones aprovechando tecnología, datos e innovación. Si eso pasa, nosotros decimos le estamos generando valor al ciudadano. Pero claramente cuando nosotros queremos que eso pase, vemos la segunda capa y es esto necesita unos habilitadores. Porque si no, van a haber solo unos ciudadanos que pueden tener cada una de estas ofertas de valor. Y el primero es sin duda la conectividad. Bien lo hemos hablado distintas veces con Alberto y es para nosotros claramente que una de las prioridades es que en la ciudad haya más y mejor conectividad. Múltiple. Le estamos apostando a esquemas de conectividad pública, que efectivamente no solo desde zonas Wi-Fi, sino desde lo que es, ha sido todo eso que se ha creado, esa capilaridad en la ciudad de puntos Vive Digital, nodos digitales, portales digitales, todos los pongamos al servicio de generación de valor como puntos de conectividad. Que en cada nuevo equipamiento distrital que se cree venga con una oferta de conectividad pública. Pero aparte que efectivamente logremos avanzar con los distintos instrumentos normativos, porque si es algo que quisiera resaltar, yo no creo que sea el POT el único instrumento que nos soluciona esto, sino tiene que ser desde todos los instrumentos de política y normativa que podamos tener. En el plan de desarrollo incluimos lo que correspondía. En el plan de ordenamiento territorial tenemos que incluir esa visión que desde el ordenamiento territorial nos permita contar con las condiciones de conectividad que necesitamos. En los decretos reglamentarios de la ciudad tenemos que poder solucionar las cosas y los cuellos de botella específicos que existan. En nuestra política pública de Bogotá Territorio Inteligente tenemos que trazar la ruta de 10 años de cómo queremos que el ecosistema siga consolidando Bogotá como un territorio inteligente. Entonces, conectividad es claramente una prioridad y la vemos así. Venimos haciendo distintas iniciativas no solo en este frente, sino también por parte de algunos sectores para cerrar brecha, lo que hace educación, lo que el IDEPAC está conectando juntas de acción comunal, las distintas entidades del distrito desde sus equipamientos distritales están ofreciendo conectividad a los jóvenes, a las personas mayores, a las personas con discapacidad. Las manzanas del cuidado tienen oferta de acceso de conectividad y generación de competencias en este sentido. El segundo habilitador que nosotros planteamos es la analítica de datos, y ahí caigo en Ágata. Y es que cuando vimos, efectivamente, la ciudad tiene que tener unas competencias y unas capacidades de analítica de datos para generar toda esta oferta de valor. Y esto lo vimos que lo podríamos hacer a través de una institucionalidad que se dedicara a esto. Ágata funciona a través de unos casos de uso en los que se va a concentrar para que efectivamente desde ahí genere valor al ciudadano mejorando servicios, generando nuevos servicios o permitiendo la toma de decisiones. Y simplemente retomo algunos de los casos de usos que inclusive la alcaldesa ha usado para explicar lo que queremos que pase con Ágata. Que podamos desarrollar nuevos servicios como pueden ser microcréditos y microfinanzas para aquellos que tradicionalmente no tienen acceso a estos vehículos en el sistema financiero actual, teniendo analítica de datos sobre información que podemos tener en el distrito respecto a esas empresas que nos permitan tener una confianza distinta al scoring normal que pueda tener una entidad financiera para poder apalancar un mecanismo de microcrédito y microfinanzas. Pero también que nos permita tomar mejores decisiones. Y Ágata viene trabajando con la Secretaría de Salud para apalancar todos los iniciativas tanto de interoperabilidad entre los sistemas de salud como de analítica sobre elementos como la historia clínica para poder tomar decisiones de prevención epidemiológica y de prevención de salud pública en la ciudad. Pero también hay otros frentes de acción donde Ágata lo que busca es acompañar iniciativas públicas para generar mayor eficiencia en la forma como se prestan los servicios. Uno de los proyectos que es prioridad para Ágata es la videoanalítica, por ejemplo, en la ciudad para que desde la Secretaría de Seguridad se tomen medidas en materia de seguridad ciudadana. Hoy por hoy tenemos un gran número de cámaras que vienen teniendo modelos de procesamiento y de vigilancia completamente chinomáticos, que hacen que sea muy ineficiente el esquema. Ágata, entre otras, se creó para poder traer las capacidades de los mejores en el ecosistema para montar las mejores soluciones en las cuales usemos esa infraestructura ya para sacar valor que genere calidad de vida e impacto en los ciudadanos. Para no alargarme mucho más, los otros dos habilitadores que hemos priorizado son, por un lado, la innovación pública. El Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá lo que nos llama es
todo este concepto de Bogotá Territorio Inteligente no existe si no lo co-creamos cada una de sus iniciativas con el ecosistema. No las sabemos todas, estamos lejos de entender cuál es la mejor forma de usar tecnología, datos e innovación en cada uno de los problemas de ciudad. Tenemos que tener los mecanismos más eficientes para poder trabajarlos con los que más lo sepan. Y el último, y tal vez para mí el más importante hoy por hoy, la seguridad y privacidad de los datos. Porque si no aseguramos que cualquier persona sienta confianza digital en un entorno público y privado, lo que tú me decías en la primera pregunta, salen disparados corriendo de nuevo a los canales presenciales. Si yo me doy cuenta que lo que estoy haciendo en un canal virtual me está exponiendo, pues no lo vuelvo a utilizar, porque voy a sentir de nuevo el miedo a que no solo estoy exponiéndome a una cosa que es distinta y me genera incertidumbre como es la tecnología, sino que aparte puedo estar exponiendo mis datos y la seguridad mía de los que me rodean y de mis bienes, servicios y demás. Entonces, trabajar en un modelo de seguridad digital transversal al distrito que permita tener no solo capacidades de implementar lo formal y normativo, sino de generar capacidades que permitan ir al mismo ritmo que va la industria y van los cibercriminales, es esencial para nosotros. Esa es nuestra visión de Bogotá Territorio Inteligente que hemos venido construyendo, que queremos apalancar desde los distintos instrumentos normativos y que venimos articulando con las distintas entidades del distrito. Muchísimas gracias, Felipe. Y pues continuando con la pregunta planteada, y creo que Felipe alude a un tema muy importante, que es la confianza. Y entonces el concejal, pues de su experiencia, pues obviamente que el contacto que uno tiene cuando en el marco de la campaña y cuando ya vuelve, ya ejerce y es nombrado como concejal, ¿cómo yo garantizo también esa confianza? Y siguiendo el hilo que hemos tenido de esta charla. Entonces, el tema de la confianza, ¿cómo ve el consejo estos temas de transformación? ¿Qué papel va a cumplir los datos para, pues, como insumo para que las decisiones que se adopten? ¿Y qué otro tipo de instrumentos, atendiendo lo que dice Felipe, que no solamente es el POT el que va a solucionar el problema, sino que hay otro tipo de andamiaje? ¿Qué respuesta se puede dar también por parte del consejo para la construcción de una, no un territorio inteligente, sino una Bogotá más acorde a los tiempos? Bueno, pues muchísimas cosas. Sí, yo creo que la palabra clave es confianza, y cuando uno utiliza esa palabra confianza, debe poner en el centro a la ciudadanía. Qué importante es que, por ejemplo, en esa política o en la intención de Bogotá Territorio Inteligente, quien esté en el centro verdaderamente sea el ciudadano y no, pues, las empresas o el gobierno. En fin, aquí hay que cambiar la pirámide y que sea desde bottom up, ver, iterar, preguntarle, hablar, consultar con el ciudadano para ver precisamente algo que nos contaba el doctor Castaño, y es evaluarnos, hacer accountability, hacer medir, rendir cuentas de si lo que estamos haciendo está funcionando, y rápidamente entonces, si no, pues adaptarnos. A mí me gustaría, digamos, que abordar esta pregunta desde un espectro bien interesante, desde un foco interesante, y es que la agencia analítica de datos para mí, y en fin, todo lo que constituye y rodea el tema de territorio inteligente, debe venir acompañado de confianza y por ende de un marco ético. Yo y presenté un proyecto de acuerdo en el Consejo de Bogotá, pasó el primer debate, habría sido muy chévere haber consultado con el doctor Castaño a ver él cómo me aportaba, pero hemos hecho un ejercicio de articulación, por ejemplo, con Felipe y con las distintas instituciones del distrito para aportarle a Bogotá un marco ético que le permita al ciudadano precisamente confiar en entregar sus datos. Bien nos decía Aura que nosotros entregamos todos los datos y los colombianos además los entregamos con una facilidad. De hecho, todo el tiempo estamos contando si tenemos gato en Instagram, si nos fuimos de vacaciones en Facebook, en Twitter, con qué estamos o no de acuerdo. Pero a la hora de entregarle nuestros datos, digamos que al Estado, pues tenemos recelo. Y entonces, pues ahí es importante, por un lado, esa calidad de datos que nos hablaba Aura, no solamente entregar los datos por tenerlos, sino que es que los datos hay que analizarlos para tomar decisiones de política pública. Así que yo creo que el consumidor, o poniendo en el centro precisamente al ciudadano, en nuestro proyecto de acuerdo, que sería chévere que aquí quien nos acompañen, pues digamos, lo observen, lo comenten, lo que buscamos es
que los datos que entrega el ciudadano, pues por ejemplo, sean anonimizados, que por ejemplo sean protegidos, que nos cuenten para qué van a ser utilizados, que no sean utilizados, además, si solamente los habilité para ser utilizados en ciertas cosas, por ejemplo, para seguridad, pues no sean utilizados para otros fines, o que me avisen si van a ser utilizados para otros fines. Y además, qué importante, si yo no estoy de acuerdo en que sean utilizados, pues en pedir retirarlos. Que esa, protección de los datos sean acompañados de tecnologías disruptivas, como lo puede ser, por ejemplo, el blockchain, para yo asegurarme que mis datos no están siendo utilizados para cosas para las que no fueron concebidas. Definitivamente, pues, para ser inteligentes toca es tomar decisiones de política pública basadas en datos y no sencillamente en lo que se le ocurre a un servidor público, porque, ojo, somos expertos, ¿no, doctor Alberto y Felipe, en que se le ocurren maravillosas ideas a los administradores del sector público y comenzamos a aplicarlas sin saber si científicamente, si efectivamente tienen un impacto y cuál, qué es lo que respalda, digamos, que esas decisiones, y eso es lo que nos va a permitir la tecnología. Como todo en la tecnología, y esto yo lo repito reiteradamente, la tecnología está para liberarnos o para matarnos o encarcelarnos. Un cuchillo sirve o para cortar un tomate y alimentar a mi familia, o sirve para atracar a una persona o asesinarla, igual que un martillo. Eso es la tecnología. Y la tecnología mal utilizada, claro que nos puede hacer daño. Sabemos de Cambridge Analytica, de cómo, por ejemplo, en Facebook estaba haciendo y se vio inmerso en un proceso, digamos que jurisdiccional, judicial, por intentar, o porque candidatos en Estados Unidos y seguramente en otros lugares del mundo intentaban dominar o redefinir las decisiones políticas que toman los ciudadanos. Ese es un claro ejemplo de cómo se utiliza mal la tecnología. Y en Bogotá, digamos que en otras, en otras dimensiones ha pasado. Recordemos que cuando comenzó la pandemia, teníamos Bogotá Cuidadora en Casa y Gabo App, en donde nos pedían cada vez que saliéramos de la casa, registrarnos en Bogotá, en Gabo App y en Bogotá Cuidadora. Y pues bueno, eso lastimosamente pues no funcionó. Inclusive la Superintendencia de Industria y Comercio le pidió a estas aplicaciones pues adoptar medidas de seguridad de los datos en los bogotanos. Y ese son el tipo de cosas que tenemos que cuidar, y por eso hago énfasis en un marco ético que nos permita precisamente utilizar los desarrollos tecnológicos de manera adecuada, y eso es de vital importancia. Miren lo grave que es que, por ejemplo, Ágata tenga todos los datos de Bogotá y que hayan filtraciones para precisamente llegarle a posibles votantes y hacer propaganda y proselitismo político. Eso es muy grave. Entonces, pues, lo importante de Ágata, que además yo la celebro, yo la acompañé, yo he estado haciendo todo un esfuerzo en el Consejo junto con otras personas, porque no se debe solamente a mí, de entregarle a Bogotá todo un ecosistema en temas tecnológicos de innovación. Por ejemplo, a partir de una proposición mía se creó el IVO, el Laboratorio de Innovación Pública para Bogotá. También quisimos dejar el Centro de Innovación para Bogotá. Vamos a hacer control político, Felipe, a ver en qué vamos con eso, porque lo necesita, ese polo de desarrollo lo necesita Bogotá. Pero insisto en la importancia, en el valor y el marco ético que le demos a todo este ecosistema para que funcione de una manera no solo eficiente, sino adecuada para lo que necesitamos como ciudadanos. Básicamente es que tomemos decisiones de política pública con una adecuada utilización, análisis de datos y con datos obviamente de calidad. Qué interesante sería que Ágata, por ejemplo, comience a hacer
contratación estratégica, en donde el privado le aporta precisamente al público para que el ciudadano vuelva y sea el foco de la política pública. Ahí hay unos temas que a mí me encantan que tocó el doctor Castaño y quiero compartirlos. La OCDE tiene un grupo de estados que adelantaron una comisión que se llama como de regulación ágil precisamente para la adopción de tecnologías. Y ya que Aura nos hablaba precisamente de esos lugares controlados a modo de, digamos, laboratorios en donde jugamos en la arena, qué bueno sería que nosotros en Bogotá o en Colombia, porque pues obviamente estamos sujetos a la reglamentación nacional, ahí hay siempre entre lo municipal o lo territorial, el ente territorial y lo nacional, unas barreras importantes, pero qué bueno sería que nosotros logremos tener regulaciones más blandas, más ágiles, para que no estemos como siempre nos pasa, Felipe, y es que el Estado, el gobierno, las instituciones públicas parecen estar corriendo como todos los días los bogotanos corríamos detrás del bus, ¿no? A ver si lo alcanzábamos porque se me pasó. Y no estamos a la vanguardia de lo que necesita, digamos que, pues, de lo que necesita y de lo que provoca los avances tecnológicos. Un poco es esa, digamos que mi intervención alrededor de Ágata y de todo lo que necesitamos para hacer verdaderamente, digamos que, un territorio inteligente, pero acompañado de un importante marco ético y legal. Muchísimas gracias, concejal. Y esta pregunta me gustaría hacerlo para hacérsela a Alberto y está asociada a los temas de recuperación económica. Entonces, ¿qué otras acciones se pueden emprender para que la conectividad pueda ser una palanca para Bogotá en una estrategia unida o que haya una correlación con el gobierno digital, el servicio a los ciudadanos y a los empresarios? Creo que eso es un tema que no hemos abordado y que creo que eres el llamado a responder. Sí, Sandra, muchísimas gracias. Sí, a ver, pues digamos, la principal necesidad que tenemos hoy es básicamente empezar el proceso de reactivación económica. Claramente, digamos, en la medida en que esto pueda ser muy rápido, vamos a tener ventajas, digamos, frente a otras regiones o otros países en términos de volver, digamos, a tener por lo menos las mismas condiciones que tuvimos o que estábamos experimentando antes de que entrara la pandemia. Nosotros aquí, pues, desde el punto de vista de la industria, consideramos que frente a temas de conectividad hay otros elementos adicionales que se pueden tener en cuenta para todo este proceso de reactivación. Pero en términos de comunicaciones, yo pensaría que son contraintuitivos en el sentido de que y lo vimos, digamos, con lo que pasó últimamente frente a esas imposiciones, digamos, en términos de recursos que tuvo el distrito frente a diferentes o a sectores específicos de la economía a nivel de Bogotá. Pues básicamente ustedes recuerdan que se identificaron, digamos, unos sectores a los cuales se les hace una carga adicional frente a todo este tema del ICA, precisamente para generar los recursos que claramente son necesarios para poder llevar esta reactivación frente, digamos, a la población que no cuenta con los beneficios económicos o que sufrieron un golpe aún más duro que otros sectores económicos durante el tema de la pandemia. Entonces, uno lo que ve, y digamos este tema ha sido analizado en varias oportunidades por diferentes entidades, inclusive la CAF, la OCDE, todas las entidades que a nivel internacional lo que han evidenciado es que en la medida en que un Estado pueda reducir todo el tema tributario a precisamente todos estos temas de tecnologías de la información y las comunicaciones, los hace más asequibles en tiempos, en este caso de pandemia, de recuperación, y efectivamente el uso de estas tecnologías está comprobado que genera, digamos, un avance económico o permite acelerar, digamos, el avance económico.
Ahora, esto, digamos, es importante tenerlo en cuenta en el sentido de que, digamos, desde el punto de vista de la tributación, si uno reduce, digamos, la tributación, está generando un beneficio transversal, porque nuevamente todo este tema de la conectividad no es un tema solamente de llamadas por teléfono o temas de acceso a Internet, para entretenimiento, para acceder a YouTube, sino que efectivamente genera ese beneficio. Entonces, nosotros desde el sector consideramos que, pues sí, evidentemente hay unas necesidades y hay que responder, digamos, a las necesidades. Todos los sectores sufrieron, digamos, afecciones importantes frente al tema económico, pero en la medida en que se puedan reevaluar, digamos, estas condiciones hacia futuro y que efectivamente, en la medida en que podamos avanzar y nuevamente a través de el tema importante de llamar o de atraer la inversión a través de estas reducciones de orden tributario y de orden impositivo es importante. A nivel regulatorio también es importante generar, digamos, todos estos temas. Y aquí, pues, recuerdo o llamo, pues, o retomo, digamos, el tema que mencionaba Aura frente al tema de, y que también lo mencionó el doctor Carreño al principio, fue el tema del sandbox regulatorio. Nosotros desde la industria estamos muy expectativos y muy contentos sobre esta posibilidad que se ha venido desarrollando por parte de la Comisión de Regulación, donde efectivamente vamos a tener la posibilidad de proponer proyectos donde haya, digamos, esa flexibilización. Pero no olvidemos también que de alguna forma esta pandemia se convirtió en una especie de sandbox regulatorio, lo mencionaba al principio. En este periodo se pudo tener, digamos, esa normatividad transitoria, que si en un lapso de tiempo la administración no se pronunciaba frente a una solicitud de infraestructura, se instaló la infraestructura. Entonces, eventualmente aquí hay un elemento donde se está flexibilizando estas normas, pero esas normas han tenido, digamos, un efecto positivo. Otro elemento adicional que uno lo podría, digamos, meter dentro de estos elementos de flexibilización y de sandbox regulatorio es lo que sucedió durante la pandemia, donde los operadores no tenían la obligación de tener estas atenciones en sitios específicos, sino que todo se hacía a través de los canales digitales de las empresas. Eso eventualmente también ha generado, digamos, un avance, porque hemos reconocido que efectivamente, pues, poder tener una satisfacción del 100% de las necesidades de los clientes o de los usuarios de telecomunicaciones, eso es una utopía, pero lo que sí podemos garantizar es que efectivamente, y las cifras lo demuestran, la transición que hace el usuario frente a la posibilidad de tener un canal que le responda de acuerdo, digamos, a sus necesidades y que no tenga que ir digamos, a la oficina específica, pues genera un beneficio para él. Y en eso, pues, yo creo que el doctor Felipe lo estaba mencionando ahorita y claramente, y como se dice, digamos, desde la administración, el doctor Felipe lo tiene absolutamente claro, el tema de garantizar que el servicio que se presta a través de un canal digital genera un beneficio, genera un valor agregado, y adicionalmente con lo que ustedes estaban mencionando anteriormente, hay una tranquilidad, una seguridad de los datos, el avance se está dando y el avance se da precisamente en estos temas para la recuperación económica. Hay otra cantidad de elementos que también son importantes tener en cuenta, digamos, frente a este tema de la recuperación, y de pronto en esto nosotros desde Andesco estamos totalmente de acuerdo con lo que menciona el concejal Mayer, en el sentido de que, y yo quiero verlo desde los dos lados, desde el usuario. El usuario tiene que ser un usuario que utilice las redes para ser productivo. Él lo dijo, necesitamos prosumidores, no necesitamos una serie de ciudadanos que estén bajando información de las redes, que en muchos casos, pues, es información que consumen pero desechan, sino que se tiene que convertir en una información que se valore y que se pueda construir sobre esa información. Y aquí lo importante es que nos dimos cuenta a través, digamos, de unos elementos muy sencillos, pero que funcionaron también en esta pandemia, y es que desde la industria, si ustedes recuerdan, dentro de los elementos que se desarrollaron para beneficiar a la ciudadanía en estos temas,
le dio la posibilidad a los usuarios de entrar a ciertas páginas de Internet que contenían información acerca de la pandemia y otra información adicional sin costo alguno. O sea, cualquier persona que no tuviera un plan podía acceder a esa información. Entonces, ahí puede que haya también un elemento importante para poder generar desde el punto de vista de un trabajo, digamos, desde las entidades privadas y desde lo público, un cierto conjunto de información que sea información que de verdad garantice que ese usuario cuando la reciba pueda utilizarla y pueda generar, digamos, algún valor agregado sobre esa información y que no sea, como lo menciona correctamente el concejal Baena, que sea información de YouTube que uno la consume y eventualmente la desecha, y sobre eso eventualmente la posibilidad de crear está muy restringida. No hay que decir que efectivamente toda la información que uno recibe a través de YouTube no sirve, hay mucha que sirve, pero efectivamente generar esas condiciones. Entonces, digamos, frente a esa situación, como ustedes ven, poder identificar claramente, digamos, mira, para la recuperación económica es necesario que se instalen antenas. Sí, sí es necesario, pero también hay otros elementos que son importantes. La confianza del usuario, la tranquilidad hoy que tiene el usuario que, y solo me puedo referir, digamos, a estos temas porque no conozco con profundidad otros temas, pero el usuario que hoy puede saber que efectivamente a través del celular puedo generar una PQR, puedo generar, digamos, una acción y que eventualmente esa va a tener un resultado, digamos, y que dentro de los plazos que definen a través de un canal digital sin tener que ir a una oficina, eso ya es un primer paso y es un primer paso importante porque es lo que, pues, ustedes mencionaban, la seguridad o la tranquilidad de que la información tiene un resultado y que además es segura, es bastante importante. Y esos pasos los estamos dando poco a poco. Ojalá lo pudiéramos hacer muchísimo más rápido. La recuperación económica no da espera. Si esto no es inmediato, pues estaríamos en ese proceso. Pero de todas maneras, yo creo que lo que nos ha pasado ha tenido algunos beneficios, ha demostrado que flexibilización, que repensar, digamos, estas obligaciones que tienen los operadores y en este caso frente al tema de infraestructura es importante, y también cómo esas pequeñas acciones no son grandes, no son profundas, pero por ejemplo lo que les mencionaba del acceso indefinido y gratuito a ciertas páginas de información o eventualmente la posibilidad de eliminar de en su totalidad el acceso a las oficinas presenciales, como ya lo ha reconocido la Comisión de Regulación y en su normatividad reciente lo ha expresado de esa forma, son los pasos que deberíamos dar y que están todos direccionados a esa recuperación económica. Muchas gracias, Alberto. Y traes un tema que tenía anotado acá dentro de mis notas y está asociado a los sandbox y que lo anunció Aura, lo habló Camilo en el primer día. Y pues obviamente como estamos en ese proceso de la construcción del sandbox regulatorio para el sector TIC, ¿qué proyectos podrían, y sé que es una pregunta un poco a quemarropa, pero ¿qué tipo de iniciativas podrían ser convenientes en ese modelo de experimentación? Pues mira, uno pensaría, o eventualmente, digamos, lo que nosotros entendemos, digamos, de nuestro propio análisis y además de las presentaciones, y me refiero aquí al trabajo que está haciendo la Comisión de Regulación, es que, pues, como ustedes bien lo saben, el sandbox es para o está habilitado para cualquier tema, sobre todo para temas de innovación, digamos, poder tener uno la garantía de que lo que yo pienso que creo que es una idea innovadora y que necesito ponerla a prueba, como lo mencionaba también el doctor Carreño, aquí hay que aprobar las cosas y hay que probarlas en unas situaciones controladas para que no tengan, digamos, o para que se puedan medir sus efectos, pues está muy dado el tema de la innovación. Y claramente, pues nosotros desde la industria estamos, digamos, haciendo el análisis e investigando cuáles son esos elementos que podríamos presentar. Pero también el sandbox tiene una posibilidad que es la que precisamente les mencionaba, y es poder a la regulación actual y a las obligaciones actuales generarles un espacio donde uno no las tenga que cumplir a totalidad, digamos, en algunos casos, o con ciertas limitaciones porque proveen, digamos, un beneficio. Nuevamente, yo no me puedo salir de este ejemplo porque creo que es uno de los más importantes, y es, si antes usted se demoraba
por todo el tema del procedimiento administrativo, tener un permiso para instalar una infraestructura. Y hoy, dentro de este periodo corto y dentro de estas posibilidades que se dieron, me dicen hay silencio positivo administrativo y si en 72 horas la autoridad no le dice que no la puede instalar, entonces usted la puede instalar sin ningún problema, ha generado beneficios. Y eso es lo que, en últimas, lo que ha generado es que ha posibilitado que en los primeros 3 meses se hayan podido hacer unas inversiones muy específicas en temas de conectividad para poder sostener ese crecimiento que ustedes lo conocen los primeros 2 meses del año pasado, cuando empezamos en este proceso. El transporte de información sobre las redes actuales en Colombia se multiplicó por 13, creció 30%, y eso solo se pudo mantener por las empresas debido a esa rápida despliegue de información que se dio bajo estos temas. Entonces, digamos, ahí, frente a ese tema y siguiendo con el tema de la infraestructura y con el tema de redes, yo creo que habría la posibilidad, por ejemplo, de mirar la situación en la que están hoy una serie de infraestructura en Bogotá específicamente, donde su condición o sus licencias, digamos, hoy tienen algún tipo de análisis o de duda, y poder generar, digamos, ese espacio donde se diga, mire, a partir de este momento toda la infraestructura de telecomunicaciones que está instalada se entiende como instalada correctamente bajo todos los procedimientos, y mirar efectivamente cómo se afecta, digamos, la prestación del servicio y cómo genera, digamos, eso una cadena adicional. Entonces, digamos, este es un tema que nosotros hemos venido analizando. Tenemos infinidad de temas, claramente, digamos, dentro del propósito que quiere la Comisión de Regulación es que los presentemos, pero eventualmente pues se va a hacer una evaluación por parte de ellos, se van a escoger, digamos, los más representativos y los que más generen temas, pero con eso te doy un abrebocas de lo que puede ser temas. En temas, por ejemplo, del régimen de protección a los usuarios, de la responsabilidad que tienen las empresas frente al usuario y el usuario frente a las empresas, también hay una cantidad de trabajo que se puede introducir dentro del tema de sandbox regulatorio. Y por lo que oigo, pues todos los temas de manejo de datos y ese tipo de cosas que eventualmente, pues son, yo creería que de alguna forma un poco más importante es el tema de la infraestructura. La infraestructura es la base, pero pues el contenido es lo importante. Entonces, creo que ahí entiendo que se van a presentar una serie de temas, no solamente, digamos, para la Comisión de Regulación, sino del trabajo que la doctora ahora estaba mencionando frente al tema del ministerio. Y eventualmente, pues me imagino que desde el distrito, pues con lo que menciona el doctor Felipe y lo que menciona el concejal, pues también todo este tema de innovación que tiene esa aura de una necesidad de flexibilización, de generar ambientes controlados, pues eso se va a tener muy en cuenta. Muchísimas gracias, Alberto, y ya vamos a empezar a cerrar este panel. Tenemos una pregunta del público que dice, ¿cuál es la visión que tienen los ciudadanos del territorio inteligente? Entonces me gustaría que el concejal lo hiciera en la aproximación, cómo usted entiende que es un territorio inteligente. Ya Felipe, atendiendo que habló de esos espacios de co-creación donde se ha vinculado a parte de diferentes agentes en esa visión de ciudad, ¿qué precisión tiene un ciudadano de a pie sobre qué es una ciudad inteligente, qué es un territorio inteligente? Entonces, concejal, porque creo que ahora tuvimos un inconveniente y se nos desconectó. Pues, básicamente, un territorio inteligente es aquel que sea capaz de tomar decisiones sustentado en datos científicos, en tecnología, en análisis de esos datos y además en iterar esos datos. Pero pues ahí también es muy importante ver cuál es el enfoque de ciudad inteligente que también traen las diferentes administraciones y en este caso pues obviamente Felipe. Felipe o precisamente los operadores públicos que buscan esas ciudades inteligentes. Yo creo que una ciudad inteligente, y lo vine, digamos, exponiendo desde el principio de la pregunta, y es encontrar también personas que se adapten a esos territorios inteligentes, pero además hacia el futuro. Miren, yo estuve investigando en el World Economic Forum
me perdonan ahí mi inglés, casi se me troncha la lengua, en el Foro Económico Mundial, ¿cuáles eran, por ejemplo, profesiones o actividades en el futuro que tendían a desaparecer, por ejemplo? Y se las quiero compartir porque hay muchas en las que inclusive nosotros nos vemos inmersos, y eso entonces invita a una reflexión también de prepararnos hacia el futuro, que es precisamente, digamos, una ciudad inteligente. Se me está yendo la batería del computador. Por ejemplo, vendedores vía telefónica están llamados a desaparecer. Preparadores de impuestos, evaluadores de seguros de daños. Ojo con este, árbitros y jueces deportivos. Todos los días vemos cómo la tecnología se nos está metiendo en el ámbito de todos los deportes. Secretarios jurídicos. Yo entiendo que los jueces no, por supuesto, pero secretarios jurídicos en este momento están llamados a desaparecer, para que todos los que somos aquí abogados, y además la Universidad Externado con esa tradición tan fuerte, pues obviamente de juristas que tiene. Camareros de restaurantes, compraventas de bienes, contratistas de trabajo agrícola, secretarias y asistentes administrativos, excepto los jurídicos, los médicos y los ejecutivos, y la entrega de mensajerías. Y en cambio, por el otro lado, ese documento del Foro Económico Mundial nos habla de, por ejemplo, ocupaciones que no están llamadas a desaparecer. Por ejemplo, trabajadores o especialistas en salud mental, coreógrafos, médicos y cirujanos, psicólogos, gestores de recursos humanos, analistas de sistema. Esto es lo que yo digo, las personas del futuro que necesitamos, antropólogos, arqueólogos, ingenieros marinos, arquitectos navales, gerentes de ventas y altos ejecutivos. Miren lo interesante que es que esas profesiones sobre todo están concentradas mucho en habilidades blandas, ¿no? La tecnología comienza a superarnos y a ser más eficientes que nosotros en esas habilidades duras, y entonces el ser humano comienza a explorar, empujado por la tecnología, a otros, digamos, que aspectos. Keynes, en los años 30, este famoso economista Sandra, nos hablaba de, y se preocupaba ya de cómo iban a cambiar y cómo la tecnología le estaba quitando empleos a las personas, ¿no? Pónganse a pensar, por ejemplo, en la máquina a vapor, cómo pues eliminó a los marineros que mandaban a las galeras a remar, que remaban en el barco. Yo creo que, y esto, digamos, no es una tesis mía, para que no van a creer que me inventé nada, más bien es leída, pero compartida, y es que la tecnología lo que hace, en lugar de eliminar solamente, digamos que oficios, lo que hace es crear unos nuevos. Así que tenemos que estar preparados para esa creación de esos nuevos oficios. En ofimática, por ejemplo, en desarrollo de software, el CEO de Microsoft decía que para Colombia vamos a tener en el 2025 un déficit de 200.000 personas en creación, generación de sistemas y de software. Así que esas son las oportunidades que debemos aprovechar para el futuro. Y bueno, más importante, ¿cierto?, que tener una ciudad que esto es muy importante, ojo, esto es muy importante, que encuentre, por ejemplo, porque yo he luchado mucho por la accesibilidad, como le decía en un momento Felipe, por ejemplo, las personas con discapacidad. Esto es muy importante que una persona llegue a un semáforo, sea reconocida como que tiene una discapacidad, o que el semáforo le indique que está en verde o en rojo para poder acceder, obviamente, a todas, digamos que los servicios que tiene la sociedad, y que por él precisamente ser ciudadano, él debe tener el derecho de acceder. Muy importante eso. Pero bien importante también, insisto, a que para ser un territorio inteligente, pues nos acomodemos a las necesidades del futuro, y por ende ver cuáles son las profesiones o las ocupaciones, los técnicos que necesita el futuro para estar preparados para lo que se nos viene, que lo que se nos viene es ya. O sea, miren esto, lo interesante, y para ustedes, y con eso quiero cerrar.
Por ejemplo, las profesiones del futuro están llamadas a hacerse en tan solo, en mucho menos de 5 años, como a mí me tocó ser abogado, están reduciéndose a 4 años y es posible que esas profesiones, o seamos más bien técnicos, de solo 3 años. Y lo más interesante de todo esto es que la revolución digital viaja a una velocidad tal que es muy probable que lo que aprendamos en un año, el siguiente año no sirva para nada. Por eso, importante que en la exploración de territorios inteligentes, pues logremos apuntarle a cuál es la ciudadanía que necesitamos formar para que se adapte al futuro. Gracias. Felipe. Ya tienes tu fondo de territorio inteligente. Entonces, sí, coméntanos con ese ejercicio que has hecho de co-creación, ¿qué visión tiene el ciudadano de qué es un territorio inteligente? Mira, nosotros justo el año pasado empezamos la primera fase de la formulación de la política pública de Bogotá Territorio Inteligente y en compañía de la Universidad Nacional hicimos cerca de 20 talleres de inteligencia colectiva con distintos grupos ciudadanos en las localidades y grupos poblacionales. Y cuando uno sacaba el resumen, hay una gran parte que aún cuando uno se aproxima con este concepto, de entrada lo ve al concepto de brecha, que evidencia una de las principales problemáticas. Yo necesito dispositivos, necesito conectividad y necesito aprender a usar esos dispositivos y esa conectividad. Por ejemplo, las personas mayores nos dijeron en todos los sitios, hay mucha oferta de apropiación digital, pero nunca de apropiación digital para una persona mayor y yo no aprendo de la misma forma que necesariamente aprende otra persona. Entonces, el primer concepto va muy a esa brecha. El segundo concepto que hemos logrado recoger es el de, territorio inteligente es el que me da servicios en línea y donde yo todo lo puedo hacer desde mi celular o desde mi casa. Cada vez hay más percepciones donde inclusive en algunos hogares nos están diciendo, mire, yo en algún momento creí que desde el celular con conexión en el celular iba a poder hacer todo, pero claramente cuando llegó la pandemia nos dimos cuenta que necesitábamos tener 4 dispositivos con una conectividad que soportara los 4 dispositivos en mi hogar. Entonces, acceder a servicios es el segundo elemento que hemos podido encontrar que los ciudadanos entienden desde un territorio inteligente. El que le permite acceder a servicios completamente digital sin que yo pueda y tenga que salir por el otro lado. Hay otro grupo que lo ha ligado muy con las oportunidades que le genera, por ejemplo, de desarrollo personal y económico. Mire, territorio inteligente es el que me permite superar las barreras que hoy por hoy yo pueda tener para acceder a la universidad, porque me da otras ofertas de generación de conocimiento y de oportunidades académicas. O territorio inteligente es el que me permite superar mis barreras de empleabilidad por las condiciones económicas de la ciudad y me abre otros caminos de generación de ingreso muy rápido, o sea, desde competencias de tecnología, o sea, a través de apalancarme procesos como mercadeo digital, ventas a través de WhatsApp, ventas a través de Facebook, ventas a través de plataformas de comercio electrónico abierto. Entonces, es como otro grupo. Y ya cuando hay otro grupo que entiende uno que lleva amasiando más el tema, que efectivamente lo plantea desde, los datos cómo juegan alrededor, los datos y la innovación cómo juegan alrededor de todos los servicios de ciudad para que efectivamente yo vea sensores que me generan datos para tomar decisiones o para adecuar servicios, donde efectivamente yo vea datos que me permiten generar mayor eficiencia en la forma como usted, señor gestión pública, está administrando y ejecutando los recursos. Entonces, lo que nosotros hemos podido ver desde la ciudadanía es que lo que sí nos pareció interesante es que cada vez hay más conciencia de que esto no se trata de llenar la ciudad de tecnología, esto no se trata de llenar de sensores la ciudad como en algún momento podía existir una concepción de ciudades inteligentes, no se trata de únicamente las plataformas integradores de datos, ni se trata de eso, sino se trata de unos propósitos que usted me cumple con tecnología, sean desde la cosa más básica, y es permítame acceder a los servicios básicos y ciérreme la brecha, hasta permítame verme beneficiado de cosas que realmente ese cuento suyo de todos esos datos que no solo coge de mí, sino que coge de todo el entorno y que usted conoce más que nadie, póngalos al servicio de que yo esté mejor, de que yo realmente tenga una vida mejor en mi vida diaria. Así resumiría lo que pudimos encontrar en esos talleres de inteligencia colectiva. Muchísimas gracias, Felipe. Y para la Aura, tenemos una política de gobierno digital incluyente y hago una y que me pareció bastante interesante.
que la página web del Ministerio tiene ahorita traducción de señas para que las personas puedan conocer las políticas que se está adelantando. ¿Qué más políticas de inclusión se están desarrollando en el marco de un gobierno digital? ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Nos escuchas? Creo que tiene un delay. Un poco entrecortado, pero creo que alcancé a escuchar la pregunta. ¿Ustedes me escuchan? Si quieres apagar la cámara para que el video fluya. Perfecto. Sí. Efectivamente, pues además en el Viceministerio de Transformación Digital hay una dirección que se llama la Dirección de Apropiación de TI, con la que trabajamos muy de la mano, no solamente para que la página del Ministerio tenga todos instrumentos, digamos, que buscan incluir digitalmente a personas con algún tipo de discapacidad, sino que además en este momento estamos trabajando para que gov.co, que es el portal único del Estado en donde estamos buscando que la ciudadanía encuentre los trámites, en 2 semanas más o menos vamos a poder tener la carpeta ciudadana digital en modo de piloto, pues para que la ciudadanía se empiece a apropiar de estos documentos que queremos que la ciudadanía los pueda tener de manera mucho más. También. Con la posibilidad de que cualquier persona con discapacidad auditiva o visual ha venido trabajando, pues la Dirección de Apropiación ha venido trabajando con además las entidades competentes en esto. Entonces, eso es algo que además, y quiero aquí resaltar que es por eso esto no es únicamente, pues obviamente, aplicarse la receta a nuestro sitio web, sino que incluso los movimientos que hemos venido sacando en cuanto a ventanillas únicas, también, es decir, cualquier ventanilla única hoy que se disponga debe contar con esos criterios de accesibilidad, pues obviamente de inclusión. Entonces, nosotros estamos más que comprometidos a que estas poblaciones, y no solamente las que tengan discapacidad, sino incluso creo que acá hay un tema importante a hablar, y es solo el lenguaje claro. Digamos que como equipo dentro de la Dirección del Gobierno Digital estamos comprometidos a que estos proyectos tan técnicos, tan tecnológicos, que a veces parecen muy complejos de explicar, pues de verdad tengamos un esfuerzo muy profundo de construcción de narrativa, de utilizar lenguaje claro para que la ciudadanía entienda en qué consiste el proyecto y en qué lo beneficia. Entonces hemos venido trabajando mucho también en que logremos comunicar esto de manera más clara. Hay una frase que a mí me gusta mucho, y es que quienes critican o quienes trabajan en esto dicen que el sector público informa pero no comunica. Y eso es algo en lo que hemos venido trabajando para que no sea el caso, particularmente en los proyectos que tienen un impacto directo con la ciudadanía. O sea, tenemos que comunicar más, tenemos que comunicar de manera más clara y más eficiente. Entonces, efectivamente, pues desde la política estamos buscando que sea así. Y aprovecho el espacio para hacerle una cuña, y es que como dirección estamos también buscando que toda la información y todos los proyectos y todo lo que estamos haciendo esté en un único sitio. Entonces, para quienes de pronto pues nos estén escuchando, tenemos un micrositio de la Dirección de Gobierno Digital, gobiernodigital.mintic.gov.co, para que pues ahí puedan también encontrar todos los lineamientos. Tenemos un espacio de biblioteca donde están los diferentes instrumentos que hemos venido sacando pues frente a eso. Aprovechando, Mónica pregunta, ¿qué política de inclusión tiene el MINTIC para los sordos ciegos? Tenemos el centro de relevo, que es literalmente como un call center, donde personas que tengan esta discapacidad auditiva, en el caso de los sordos, o visual en el caso de los ciegos, puedan acceder a la oferta del sector público. Yo ahorita, si quieren, les puedo compartir los links y los diferentes enlaces donde puedan encontrar esta información. Entonces tenemos a un personal capacitado para poder atender a esta población y poderlos redirigir a cualquier servicio, bien que se requiera trámite, solicitud de información, interponer un derecho de petición, para que lo puedan hacer a través de tecnología. Muchísimas gracias, Aura. Y finaliza Alberto con una pregunta que creo que no ha sido contestado en ninguno de los paneles.
es necesario que la política de conectividad se genere en alianzas con otros sectores, no solamente el sector telecomunicaciones o el sector TIC, y con esta pregunta cerraríamos el evento. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, nuevamente uno tiene que partir del hecho de que las tecnologías de la información y las comunicaciones son transversales. Esto no es solamente un negocio que beneficia, digamos, la transmisión de datos a través de unas redes. Aquí el beneficio claro que se da es efectivamente por la información que se está trasladando entre las terminales, digamos, de todas estas redes. Y efectivamente, digamos, esa transversalidad lo que hace es que, y está muy relacionado con el tema de ciudades inteligentes que ustedes estaban mencionando. Hoy, por ejemplo, poder contar, digamos, con una red de alumbrado público que tenga sensores, que pueda manejar, digamos, información de dónde es necesario tener, digamos, estas iluminarias públicas prendidas, de a qué horas y por qué razones, cómo manejar todo el tema de la energía que se utiliza, pues, digamos, para el alumbrado público, es un ejemplo. Y digamos, hay infinidad de temas, en temas de transporte, digamos, yo creo que aquí no hay un límite para poder ver cuál es esa transversalidad que se tiene a nivel, digamos, del sector. Y esta es una transversalidad solamente desde el puro nivel de la infraestructura, porque la transversalidad también está a nivel de otra cantidad de situaciones. Las tecnologías de la información y las comunicaciones con el tema relacionado al manejo de analítica de datos es importantísimo. Big Data, Internet de las cosas, absolutamente todos esos elementos hacen que esto no es un mercado de unos para unos, sino que efectivamente es absolutamente transversal. Temas de entretenimiento, el mercado de juegos en Internet es absolutamente grande, y es un tema que efectivamente sabemos, el ministerio lo ha revisado, el distrito lo ha revisado. Entonces, digamos, aquí eventualmente lo que uno puede, digamos, concluir es que en temas de lo que se conoce como el generar el valor digamos, agregado, o el valor que se le da a una sociedad, descansa, yo creería que en dos elementos importantes, y tanto el concejal como Felipe lo han mencionado. Aquí hay dos capas importantísimas. Una es tener la conexión, y eso, pues, digamos, es un tema de digamos, administrativo, y de mirar cómo eventualmente uno puede llegar a las comunidades que no tienen la posibilidad hoy de llegar, y cómo llegar. Y el segundo es llenar esa conectividad de datos, pero llenarlo de datos que efectivamente generen, digamos, un beneficio. Entonces, las redes deben estar hoy funcionando, como dicen los técnicos en este tema, simétricamente, recibiendo y produciendo información constantemente. Esa información va a los repositorios, a los sitios donde se tenga que analizar esa información, porque las mejores decisiones que uno puede tener son las decisiones informadas, y esto es a nivel personal como a nivel de un estado. Entonces, pues, digamos, para resumirte, la transversalidad es absolutamente total. Empresas de energía, de acueducto también, recolección de basuras. Los ejemplos grandes es, por ejemplo, a nivel internacional, donde los concentradores, donde uno va y bota la basura, tienen unos compactadores, y estos compactadores se comunican con una red que les dice: oiga, ya estoy lleno, ya no puedo recibir más basura. Entonces viene el camión y recoge esa basura, y no queda la basura regada al lado, o nunca se llena ese contenedor de basura y pasa un camión constantemente a no recoger nada. Entonces, como te digo, la transversalidad es absoluta, y en ese orden de ideas, pues, es importante, pues, sacarle el mayor jugo que uno pueda tener a este sector. Muchísimas gracias, Alberto. Creo que quedan muchísimos más temas por comentar, en temas asociados a privacidad, al uso de la información en cuanto a cierto tipo de datos que estamos recopilando, la destinación que tenía esos datos para temas ahorita, la gestión de la pandemia.
pero creo que abordamos como ciertos temas que son relevantes de cara a la construcción del POT, y la gran conclusión que yo puedo sacar de este panel es que no solamente el POT viene a solucionar la visión de ciudad, sino que es un conjunto de diferentes instrumentos que viene tanto del orden nacional como el orden local, para que tengamos una Bogotá que responda pues obviamente a la transformación que se nos vino desde el año pasado, hace 14 meses, y que obviamente tiene que continuar esa senda y que no volvamos a los procesos que pues obviamente tanto hemos criticado y pues que obviamente no queremos volver a tener. Entonces a todos muchísimas gracias y le retorno la palabra a Mónica. Gracias, Sandra. Gracias para todos los panelistas, un agradecimiento también especial para el doctor Daniel Castaño, quien hizo su conferencia en el primer segmento. Gracias, doctora Aura, gracias, doctor Juan Baena, perdóneme, concejal, gracias Felipe Guzmán, Alberto Solano. Con esta parte del evento damos por terminada esta jornada tan importante que se logró llevar a cabo miércoles, jueves y viernes sobre la conectividad como palanca transversal para el desarrollo de Bogotá, en la cual se abordaron temas como salud, educación, la conectividad como tal, plan de ordenamiento territorial y gobierno digital. Un buen día para todos. Gracias a todos nuestros asistentes.